Jóvenes, muy buenos días jóvenes. Vamos a saludar a todos los estudiantes que siempre se conectan desde muy temprano. Saludar a todos ustedes, muy buenos días a todos los estudiantes y vamos a esperar también que se lleguen a conectar a todos los estudiantes. ¿Está bien? Jóvenes, hoy estamos martes, ya estamos en la octava semana, en la cual vamos a empezar el día, ya jóvenes. Vamos a comenzar, vamos a ver, vamos a esperar a todos los estudiantes siempre un par de minutitos. A ver jóvenes, vamos a... Pero jóvenes, la emoción, estamos en la novena semana, vamos, hay algunos estudiantes también que me están corrigiendo. Ya, muy bien jóvenes, perdón, estamos en la novena semana jóvenes, para lo cual vamos a esperar ya, para empezar antes que demos el examen, les voy a lanzar algunas preguntas sobre la tutoría, ¿ya? A ver, voy a empezar un ratito. Va, gracias, gracias. A ver, vamos a esperar aquí a las estudiantes. A ver, vamos a esperar a los del grupo de Facebook. Mira, hay estudiantes. Muy buenos días a todos. Buenos días, Flor, Reiser, Erlín, Anthony, Brigitte, David. Alexia, también aquí a Miguel Espinosa, buenos días. Buenos días, Yair también. Ese Yair, siempre esos comentarios de ahí, la chacota, ¿no? Ya, vamos a esperar ya, jóvenes. Un minutito para empezar con la tutoría. Ya, jóvenes, pero lo que pasa es que vamos a tratar de que tenemos que conectarnos desde temprano. 7 en punto de la mañana tenemos que ya todos estar conectados. También en el grupo cerrado de Facebook, por favor. Y a los de plataforma, tratemos de acostumbrarnos a esa hora, ¿está bien? Vamos, vamos. Ya, a ver, vamos a esperar también. No seas un poquito desesperado, Bruce. Vamos a esperar a los demás compañeros porque en grupo cerrado estoy viendo que son pocos todavía, ¿ya? La idea es que al menos estén la mayoría conectados. Él es el único que siempre es así, que no sé, pienso que lo haces por molestar u otra cosa. Ya, vamos a esperar. Siempre hay que ser empáticos con los demás compañeros. Vamos a esperar a los jóvenes. En grupo cerrado también hay pocos, nada más. Tenemos que esperar, ¿está bien? Ya, muy bien, Miguel, muy bien, muy bien. Ahorita les voy a lanzar las preguntas porque el día sábado, recuerdo que he hecho una pregunta en la cual muchos, por no decir la mayoría, se han confundido y han... me han mencionado los tres poderes del Estado, cosa que yo no les había dicho, menciónenme los tres poderes del Estado. Pienso que otros sí se han dado cuenta y otros no sobre la pregunta, porque después que yo ya haya salido, o sea que le di pase al profesor, ahí recién algunos se dieron cuenta sobre la pregunta y estuvieron mandando, ¿está bien? Para lo cual voy a hacer nuevamente esa pregunta, porque yo quiero que ustedes tengan claro sobre esas preguntas, ¿no? Porque ya saben que en el examen, jóvenes, esos pequeños errores que ustedes por marcar apresurado o por no poder analizar bien las preguntas, siempre, no todos, pero sí la gran parte, siempre se confunden en esos temas, ¿está bien? Vamos ahí, a ver, vamos. Ya, a ver jóvenes, ahí no sé qué está pasando, tienen que, siempre con el respeto, no vale mandar cosas que no son del tema. Ya, ahora sí jóvenes, a ver, vamos a comenzar con algo muy, pero muy simple. Yo quiero que todos me respondan una respuesta masiva y todos, tanto por el grupo cerrado de Facebook y por la plataforma, ¿está bien? Listo, vamos a ver jóvenes. Algo simple, porque de eso trata del día sábado, también se han confundido, ¿ya? Todos, menciónenme, todos, algo simple, ya por cultura tenemos que los tres poderes del Estado, menciónenme y quiénes se encuentran en esos tres poderes del Estado, ¿ya? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el día sábado hice una pregunta sobre la estructura de los tres niveles que comprende el Estado peruano y ustedes se confundieron con los tres poderes del Estado. ¿Está bien? Por eso vamos a poder tener bien en claro esa pregunta. Mencióname, por favor, los tres poderes del Estado. Vamos, todos los estudiantes. Y posterior a eso, les voy a hacer la pregunta. Si tal vez no lo tienen claro, les voy a tener que recalcar sobre ese temita porque he visto muchas confusiones en ustedes, ya jóvenes. A ver, vamos, respóndame, por favor. Vamos, jóvenes. Vamos, Betsabe, buenos días, vamos, respondemos, estamos en tutoría, Betsabe, muy buenos días, para la siguiente más temprano, por favor, también a todos los estudiantes que están ahí también en grupo cerrado, ¿está bien? Vamos, jóvenes, vamos.
Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, ahí estoy viendo los comentarios, ¿no? Y esta respuesta a mí me fascina mucho porque ustedes responden todos paralelo y una respuesta masiva. Y de eso se trata, jóvenes, porque en muchas oportunidades, en algunas preguntas, tal vez en preguntas X, siempre esperamos a una persona que responda. Y ahí recién, ¿no?, el copy pega, ¿no, jóvenes? Y en la cual uno se da cuenta, pero ahora cuando uno pregunta y todos conocen una respuesta masiva, es que están respondiendo bien y ya lo tienen bien claro esas preguntas. Y eso es muy bueno, jóvenes, para que todos ustedes lo tengan preciso. ¿Está bien? Muy bien, ahí también nos están respondiendo Melissa, muy bien Aldair, Joseph, excelente. También en grupo cerrado también están respondiendo todos los estudiantes. Y eso es bueno, ¿no? Muy bien, Iván, muy bien, David, Diego, Anthony, ya, buenos días, a levantarse más temprano, por favor, Anthony. Muy bien, jóvenes, teniendo en cuenta que esas preguntas es muy claro y también es muy fácil que ustedes lo tienen que saber. La siguiente, jóvenes, vamos a... No, un momentito, jóvenes, vamos para lanzar la siguiente pregunta. Por favor, todos se me van al examen de entrada. A ver, vamos, jóvenes, examen de entrada, todos automáticamente al examen de entrada, jóvenes. Ya se me había olvidado del examen, ¿ve, jóvenes? Y no me hace recordar ustedes. Vámonos, grupo cerrado, por favor, jóvenes, vamos a la plataforma para poder dar nuestro examen. Y de igual manera, a los de plataforma den el examen y me confirman, por favor, cuando ya culminen el examen. Y si gustan, pueden compartirnos ahí también la nota, ¿no? Entre 20 y vamos a aceptar también unos 15, jóvenes. Recuerden que a estas alturas tenemos que ya con esa nota, jóvenes, ¿está bien? Recuerden eso, ¿ya? Solamente lo escriben, no nos manden nada de imagen, nada de eso. Me dan la señal para poder seguir con las tutorías. Tengo algunas cositas preguntitas que les he traído, jóvenes, para poder todos captar esas preguntas, ¿está bien? Vamos. Russell Mendoza, vamos al examen, papá, recién te acabas de conectar, vamos al examen. Listo, vamos todos, jóvenes, me confirman cuando ya culminen el examen. Ah, muy bien, ahí estoy viendo la respuesta que nos había mandado Melissa Laurente. Muy bien, señorita Melissa. Muy bien. Ejecutivo, muy bien, Presidente de la República y sus ministros, Poder Legislativo, Congresistas, Poder Judicial, Jueces y Fiscales. Muy bien, señorita, de eso se trata. Nos ha especificado correctamente y de igual para todos los estudiantes también que nos han mandado la respuesta, ¿sí? Listo, a ver, jóvenes, vamos, me confirman que ya, cuando ya culminen el examen, vamos. A ver, un ratito, vamos a ver. Si hay el examen, ahorita me acabo de conectar, a ver, Iván, si hay el examen, Gladys, también hay el examen, por favor, traten de actualizar, si es que ustedes están en la plataforma, porque acabo de ver, y sí está el examen, porque todos los estudiantes también no me están respondiendo, es porque están en pleno examen. Tratemos de actualizar, por favor, Iván y... Gladys, sí, el examen, por favor, mira, ya ves, tus demás compañeros también, por ejemplo, Miriam, David, Adalys, ya están confirmando que ya pudieron dar el examen. Muy bien, también Saúl, muy bien, jóvenes, ya ves, sí hay el examen, por favor, actualicen y nos confirman si pudieron dar el examen, ¿está bien? Muy bien, a ver, Vicky, Fiorella, confírame si ya dice tu examen, te acabas de conectar, y si no has dado tu examen, vamos, estamos a tiempo todavía para poder empezar con este examen, ¿está bien? Y me dan la señal, por favor, luz verde, como siempre les digo, para poder empezar. ¿Ya? Vamos, jóvenes. Me dan la señal para poder hacer, para seguir con las tutorías. Hay cositas muy importantes que he traído para el día, ¿no? Vamos, me confirman. Listo. Empezamos, ¿no? Ya. A ver, jóvenes, mira, vamos a empezar. Ya justo les he tocado sobre los tres poderes del Estado. Obviamente que sí me han respondido bien. Ejecutivo, judicial. Vamos. Ahora, jóvenes, quiero que me digan, el Estado peruano comprende tres niveles, ya, jóvenes, es la estructura del Estado peruano. Menciónenme esos tres niveles, jóvenes, que comprende el Estado peruano. Y en cada nivel, ¿quiénes están o quiénes,
¿Quiénes están dentro de esos tres niveles? A ver, jóvenes, mencióname, por favor, todo completo para poder, y que sea una respuesta masiva, por favor. Vamos, vamos, no confundan la pregunta. Ya les había dicho que el día sábado muchos de ustedes se confundieron cuando yo les dije los tres niveles del Estado peruano, se confundieron con los tres poderes del Estado, cosa que no había, es por eso que ahora les he mandado primera pregunta sobre los tres poderes del Estado, para que lo tengamos claro. A ver, jóvenes, vamos a empezar con esa pregunta. Voy a empezar a ver los comentarios que me están mandando. A ver, vamos a ver ya, jóvenes. Pero quiero que esa respuesta sea masiva, jóvenes. Ya, por favor. A ver, vamos, vamos. Muy bien, Miguel, sacaste 15 ya. Ahora sí, respóndame, por favor. Respóndame todos. Buenos días, Diego. Buenos días. A ver, respóndame. Ya, a ver, respóndame con la siguiente tutoría. Vamos, jóvenes, vamos, vamos. Vamos, respóndame, joven, vamos a ver. Ya, pero completo, pues, jóvenes, completo. Esas preguntas tenemos que... Me están mandando ahí. Ya, obviamente que es, jóvenes, gobierno nacional, regional y gobiernos locales. Pero ¿quiénes están, por ejemplo, en el gobierno nacional? A ver, jóvenes, vamos. Y ahí está, en eso, en los tres poderes, en el gobierno nacional, ahí está los tres poderes del Estado, jóvenes, y también están las organizaciones autónomas que comprende, que tiene el Estado, ¿no? Por ejemplo, el OMPE, la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones. Ya, ahora en gobiernos regionales, jóvenes, ¿quiénes están ahí? A ver, vamos, todos respóndanme, por favor. En regional, ya les he soplado ya sobre. A ver, vamos a ver, aquí nos está mandando. A ver. Miluska, ¿no? Muy bien, lo dice la División de Poderes del Estado. Ah, ya, muy bien. Muy bien, ahí, Miluska. Muy bien, excelente. Muy buena respuesta nos has dado. Excelente, ¿no? Los tres poderes, los tres niveles es central, regional y municipal, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Excelente. Ahora sí veo que las respuestas, lo que están mandando es muy, 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 muy satisfactoria. A ver. Listo. No seas así, Clinton, ¿ah? ¿Eh? Ese Clinton ahí malo, ¿no? No, no, no. Muy bien, Miluska, tu respuesta. Espero que sí hayas digitado y nos hayas mandado, ¿ya? La idea es eso. Ese Russell. No, no, no. Y es la que... Claro que sí, ¿no? Miluska, nos has digitado. No, Miluska, a ver, confírmanos, Miluska. Ahí también Arturo Barrutia, muy bien. Arturo Barrutia, Lu. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a seguir con esto. Aquí en grupo cerrado, por favor, también nos ha respondido muy bien, Flor Rosa, muy bien, Jordín, muy bien. Muy bien, la única que nos ha respondido aquí en grupo cerrado es Flor Rosa, ¿ve? Los demás estudiantes, ahí está. Muy bien, Max Terry también nos está respondiendo recién, porque espero que recién hayan terminado las preguntas, ¿no? Listo, a ver, jóvenes, muy bien, esas preguntas, jóvenes, ya pienso que ya lo tienen bien claro, no confundan una vez más, jóvenes, ya lo tienen claro, ¿vas bien? Ya, listo, ahí vamos a ver que ustedes ya tienen que tener con su nombre completo, no pueden en esas instancias o en esas, a esas alturas estar sin nombre, ¿está bien? De hecho que ahí estamos viendo siempre estas cositas porque hay estudiantes que nos están siempre ocultando su identidad y hay cosas que no van al caso, ¿ya? Y seguro se les ha baneado a algunos estudiantes que están sin nombre. A ver, vamos a ver, jóvenes, con la siguiente pregunta. Está bien, a ver, mencióname el primer Inca en luchar por la independencia del Perú. A ver, vamos, jóvenes, ¿quién ha sido el primer Inca? Vamos, ¿quién ha luchado por la independencia del Perú? Vamos, vamos, a ver, respóndame ahí. Vamos, jóvenes, respóndame, respóndame todos. Esa respuesta quiero que sea masiva, jóvenes. A ver, vamos, vamos, respóndanme. Respóndanme, jóvenes. Vamos, vamos, vamos. Ya, ya, no te salgas de contexto. Ya, vamos, vamos, respóndanme. Ya, ya, ya no hay que responder esas cosas. A ver, vamos. Ya, mire esos jóvenes. En plena tutoría, y yo, ¿se les va a banear? Yo no sé, jóvenes. Se les va a banear porque estamos en plena tutoría y no pueden estar sacándose. Muy bien, ahí, a ver, ¿quién nos ha respondido? Kenneth, muy bien. Muy bien, ahí en plataforma nos han respondido y es una respuesta masiva, ¿no? Excelente. Quien nos ha respondido primero es Kenneth, si no me equivoco. Muy bien, Kenneth. Muy bien, Kenneth, y a todos los estudiantes. Ahí Mariela, Naida, Jennifer, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Creo que vamos a banear a Steven Díaz, porque dice que ganan baneando. Parece que no entendió lo que... Ah, ya, pero ya, no, ya. No es virtual la clase, todos están concentrados en un objetivo y no pueden estar... o faltar respeto y todo eso, porque si dejamos eso van a empezar a hacer lo que les venga en gana y la idea es estar concentrados en la clase y
tener una buena clase. A ver, jóvenes, sobre ese comentario, que es por qué motivo, o qué ganan haciendo, qué ganan baneando. Obviamente que nosotros no ganamos nada. Lo que sí evitamos, se podría decir, es que no lleguen a comentar cosas que no son del tema. Imagínense que en plena tutoría o en plena clase, muchos de los estudiantes mandan su respuesta, están ahí, están concentrados, y que un estudiante X empieza a mandar cosas que no son del tema, como que desconcentra mucho, y no es eso el caso. La idea es que todos ustedes tengamos que concentrarnos en eso. Ya, por favor, para el estudiante que también no tiene nombre, hay muchos estudiantes en las cuales tal vez se han olvidado de poner su nombre y están saliendo con diferentes, por el mismo sistema que le manda, y ese estudiante es quien participa y está mandando buenas respuestas. Obviamente que no se le va a banear al estudiante. ¿Por qué? Porque él está participando. Pero si ese estudiante que no tiene el nombre, que no ha digitado su nombre, está mandando cosas que no son del tema, se está saliendo del... Obviamente que sí se le está baneando a ese estudiante, porque de eso no se trata, ¿no, jóvenes? La idea es que todos podamos entender eso. A ver, vamos a empezar aquí a los de grupo cerrado. Vamos a ver si nos habían respondido. Perdón, chicos, no les había visto ustedes. A ver, muy bien, sí nos habían respondido, ¿no? Muy bien, aquí a Diego Gustavo, a Karen, a Cintia, muy bien, Coraima. Uy, esas respuestas masivas me gustan mucho, jóvenes. A ver, ¿quién había respondido aquí primero? Muy bien, Stephanie Aramburu, muy bien, jóvenes, ¿ya? Vamos a ir, no, ya, esas cosas ya, salgamos del tema ya, Cristian. Vamos a concentrarnos todos en eso, ¿ya? Es que tú eres el caserito, creo que siempre es esas cosas, ¿ya? Ya. A ver, jóvenes, mencióname o lánceme una respuesta masiva como lo han hecho sobre la anterior pregunta, ¿ya? Primer Inca títere. A ver, jóvenes, ¿quién ha sido el primer Inca títere? A ver, vamos. Respóndame ahí, jóvenes. Una respuesta masiva, jóvenes, por favor. Vamos. Vamos, a ver. Ya, a ver, les va. Ahí está, muy bien, aquí, a ver, Toparpa, muy bien. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde está aquí? Antes que se vaya, a ver. Muy bien, para Kenneth, muy bien, Kenneth, sí, te conozco, Kenneth, muy bien, excelente, a todos los estudiantes también. Y de igual manera, ¿no? Esta respuesta que están brindando y que están dando es masiva. Uy, qué bien, jóvenes. Mira, aquí también en grupo cerrado también nos están mandando, muy bien, Alfredo, muy bien, Andrea, Adelmar, Max, uy, qué bueno, jóvenes. Muy bien, Sunilda, Marilyn, a todos los estudiantes, excelente. A ver, Aldair Palomino, no sé en qué estás, Aldair, despiértate ya, por favor. Si estás sonámbulo, te puedes despertar, una agüita, mojarte la cara, porque esas respuestas que nos está dando. Vamos. Ya. Ya, a ver, muy bien, jóvenes, esas respuestas. muy bien. Ya, jóvenes, a ver, listo. Jóvenes, ¿se dieron cuenta que cuando un estudiante está preparado y está repasando siempre y están captando las cosas, se da cuenta uno cuando empiezan a mandar las respuestas cuando son masivas? ¿Está bien, jóvenes? Ay. A ver, jóvenes, una preguntita más para ya poder empezar con el curso. Vamos. ¿Por qué virrey fue ejecutado Felipe Yupanqui también? A ver, jóvenes, también conocido como Túpac Amaru I. A ver, jóvenes, vamos, respóndanme, les voy a leer a ambos. Vamos. Vamos, jóvenes, vamos. Una respuesta masiva, pues, jóvenes, como las dos primeras preguntas. Ya, Maribel, para la siguiente, por favor, tratemos de ya a las 7:20 es lo que nos conectamos, y tratemos de despertarnos más antes, ¿ya? A ver, jóvenes, vamos, la última pregunta para ya poder empezar. Pero díganme todos, pues, jóvenes, me dicen Toledo nomás, ¿qué? Toledo, el expresidente. Jóvenes, completo, pues, completo. A ver, quiero que me manden completo, pues, jóvenes. A ver, con el nombre, voy a ver qué estudiante me manda primero con el nombre completo, ¿ya? Siempre, jóvenes, cuando hay preguntas, tratemos de lanzar bien, ¿no?
Y a todos me están mandando Toledo. Muy bien, excelente. Pero el nombre, pues, jóvenes, el nombre. A ver, aquí Mari nos manda F Toledo. Esa Mari Quispe también ahí se quiere ahorrar en digitar, ¿no? F Toledo nos manda. ¿Ya? Ahora sí, jóvenes, muy bien. Obviamente, jóvenes, que la respuesta es Francisco Toledo, ¿verdad? Jóvenes, es quien ha sido... Ya. Bueno, jóvenes, ahora sí, jóvenes, vamos a dar pase al profesor Boris. Espero que todos, jóvenes, estemos con esas ganas. La idea es esta, estamos en la novena semana. Y bueno, jóvenes, hasta luego. Yo voy a seguir con ustedes. Y bueno, buenos días, jóvenes, a todos ustedes. Doy pase al profesor Boris para las clases. Hola, hola. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Como ya dijo el joven tutor, ya estamos en la semana número 9. Esta semana corresponde al tema de las 8 regiones naturales, que sin duda, ¿no?, es un tema bastante frecuente en las diferentes... uno de los diferentes exámenes de admisión, ¿no? No solo de nuestra universidad, sino también de otras universidades. Es muy común en San Marcos, en Uni, y obviamente en la nuestra también, ¿ya? A ver, vamos a mandarle saluditos a los que se han conectado el día de hoy. Hola, hola, a ver, ¿qué tal? Gracie, Jessica, Fran, buenos días. Ajá, Emerson, Rachel, a ver... Stephanie, Joseph, ajá, muy bien, Bianca, Luis Ángel, Steven, Liliana, muy bien, buenos días, Alexia, Stephanie, Elvin, Silvia, muy bien, Talía, buenos días, Miguel, Gian, ajá, muy bien, buenos días, muchachos, a cada uno de ustedes, Frank Pérez, salúdame, profe, dice, ya, muy bien, buenos días, Mysterious, a su Mysterious, ¿quién será Mysterious, no? Lilian, ajá, Aldair, te saludo, buenos días. ¿Quién más? A ver, wow, Jan, Frank, ajá, Shalom, buenos días. Ajá, Gustavo dice, ¿para cuándo tu libro? Bueno, mi libro ya terminó, sus dos ediciones anteriores se acabaron, muchachos. Ya seguramente para la siguiente estaré ofertándoles a ustedes, ¿no? En realidad hemos ya publicado dos versiones. Las dos han tenido acogida impresionante, se han acabado en poco tiempo, por lo cual no he podido ofrecerles ya a ustedes porque no ha quedado rezagos de nada, ¿no? A ver, ¿quién dice? Salúdame, Rey, dice, ¿quién es? A ver, ya se me fue ya. Muy bien, Oscar, Jennifer, Oscar, ese Oscar, Max, Carvajal, Pan, será, pero no... Ajá, Adelman, Diego, Luz, Adaliz. No, Adaliz, no son olvidados. Adelman, buenos días. Yurdín, Percy, Lutz, Max, Iván, Abel, Jimena, Diego, Jenner, ajá, Sunilda, ahí está Sunilda, saluditos. Jenner, saludos, con besito incluido, ¿ya? Así todavía, ¿no? Luz, ¿qué tal? Cristian, Coraima, ajá. Adelmar, ¿cómo están, muchachos? Ese Oscar, yo también te amo, Oscar. Ya, Andrea, a ver, estos son raros. Elmer, ¿qué tal? Ahora sí, Harry, ¿qué tal? Muy bien, Edith. Edith, ¿cómo no? Edith Giovanna, acá está, te estoy saludando. Buenos días, Anel, Oliver, Nicole, así ya voy a estar, ¿no? Melissa, Francito, ajá, ya, Sao, dice por acá, Robert. Ese Robert, muy maleado allá, pan. Ángel, Juan Carlos, listo, ya, muy bien, ahora sí, jóvenes, muy buenos días a cada uno de ustedes, están con toda la chispa y los ánimos del mundo, ¿no?, los mejores, las vibras positivas. Ahora sí, entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, ¿ya? Muy bien, a ver, joven tutor, ahí está.
Muy bien, muchachos, ya acá estamos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de las 8 regiones naturales. Profesor, una preguntita. ¿Con qué otras denominaciones se le puede conocer al trabajo de las 8 regiones naturales? Ya, a ver, vamos poniendo, ¿ya? Se le puede denominar también con el nombre de pisos, ojo, pisos altitudinales. Ya, ese puede ser su nombre, ya, pisos altitudinales. O si quieren, también se le puede llamar como pisos ecológicos, ecológicos. Y aquí de por sí ya me está dando una palabrita, una idea fuerte. Miren, ¿ah? Aquí me dice pisos, aquí también me dice pisos. Y para colmo te remata cuando te dice aquí altitud, hasta ahí lo subrayo. ¿Ya? Entonces, según este trabajo, se supone que para dividir a un territorio de una manera, se debe basar en algo. Y desde ahora ya vamos mencionando, ¿ya? Ese fundamento en la que se ha trabajado las 8 regiones naturales, justamente es la altitud, el criterio, el fundamento más importante por el cual al Perú se le ha dividido en 8 regiones naturales. Pero vamos a aclarar un poquito, muchachos. ¿De dónde nace la idea de intentar dividir al Perú y por qué? ¿Ya? A lo largo de toda nuestra historia ha habido muchos intentos de personajes ilustres o de políticos de intentar dividir a nuestro territorio de distinta manera. ¿Ya? Por ejemplo, a la llegada de los españoles, ellos, al ver la geografía peruana parecida a la de España, decidieron aplicar todos sus conocimientos, ¿no?, del mundo europeo hacia nuestro territorio, y lo dividieron obviamente en 3. Justo la semana pasada trabajamos eso: la costa, la sierra y la montaña. ¿Ya? Así lo habían bautizado, pues, los españoles, ¿no? Costa, sierra y montaña. Y posteriormente, mucho tiempo después, a esa famosa montaña le van a bautizar con el nombre de selva. ¿Ya? Entonces, eso es de los españoles, a costa, sierra y selva. Pero ese ha sido el intento, quizás, que nos han impuesto, por lo cual ha calado más en la mentalidad de la gente y se nos ha quedado hasta hoy en día. Sin embargo, ha habido otras propuestas de personajes, ¿no?, como de José de la Riva y Agüero, de Bernabé Cobo, ¿no?, todos intentando, ¿qué cosa, profe?, dividir al Perú, algunos en 5 regiones, otros en 6 regiones, otros en 7 regiones, y en esa misma línea está el trabajo, pues, de Javier Pulgar Vidal. ¿Ya? Ahora, profe, ¿y por qué? Ah, entonces, las 8 regiones naturales, obviamente, es un trabajo del geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal. Entonces, Javier Pulgar Vidal ha vivido en un contexto, en una época, en el que las costumbres y tradiciones peruanas empiezan a tener un valor fundamental, un valor importantísimo. ¿Ya? Javier Pulgar Vidal, discípulo del gran, a ver, este padre de la arqueología peruana, ¿a quién se le considera? A ver, vamos, muchachos, cultura general, padre de la arqueología peruana, ¿quién será? Ah, ¿ya respondieron? Esos bebés, ahí sí se demoran, ¿no? Pero para decir te amo, te quiero, ahí sí. Ajá, a ver. El Perú tiene sierra, claro, pues. Ajá, muy bien. Muy bien. En ambas plataformas también, ¿eh? Facebook y la plataforma misma, también Julio César Tello. Entonces, imagínense, Javier Pulgar Vidal, discípulo, ojo, de Julio César Tello, obviamente va a asumir sus ideas, ¿no?, de Julio César Tello, quien intentaba revalorar los conocimientos, intentaba darle valor, sentido
a que los conocimientos y la cultura habían surgido en este territorio y no habían sido importadas de otros lugares. Entonces, esas ideas se impregnan en el pensamiento de Javier Pulgar Vidal y dice lo siguiente: sí, efectivamente, no solo en el campo histórico, sino también en el campo geográfico, nuestros antepasados ya habían utilizado ciertos criterios de división, por lo cual en cada piso, ojo, en cada zona altitudinal, ellos realizaban el cultivo de ciertos productos para abastecerse, ¿no? Y poder tener, pues, una dieta bastante extensa e importante. Entonces, Javier Pulgar Vidal, además, había nacido, pues, en la sierra peruana, ¿no? De Huánuco, por lo cual tenía bastante contacto, acercamiento. Entonces, empezó a investigar. Y no solo Javier Pulgar Vidal, él, apoyado de todos sus estudiantes, ¿no?, de la San Marcos, empezaron a investigar y a recolectar los datos que ya existían hasta ese entonces. Entonces, ojo, Javier Pulgar Vidal, su mérito de él, su mérito, no es haberse inventado las 8 regiones naturales, porque como les digo, eso ya existía. Nuestros antepasados ya lo conocían. Entonces, su mérito del gran Javier Pulgar Vidal es recopilar, ojo, recopilar, ¿qué cosa, profesor? Recopilar los conocimientos, escuchen, los conocimientos que se habían acumulado hasta el año 1931. Ojo, hasta ese año él recopila todos los conocimientos, toda la información. ¿Y luego qué hace después de recopilar todo ello, profe? Lo sistematiza, lo junta, da una propuesta de que esos conocimientos de nuestros antepasados podrían servir en la actualidad para que nuestro Perú explote mejor sus recursos naturales y de esta manera la población tenga un mejor desarrollo. Eso era su propuesta de él, ¿no? Su propuesta era interesante, ¿eh? Pero finalmente solo quedó plasmado en los textos y nunca se llegó a concretizar en el ámbito político, ¿ya? Entonces, ahora sí, recapitulamos. Autor de las 8 regiones naturales, obviamente Javier Pulgar Vidal. ¿Qué dijimos? Javier Pulgar Vidal recolecta la información que ya existía, le da un valor, lo sistematiza, lo organiza y lo convierte en una tesis. Este trabajito, Javier Pulgar Vidal lo presenta, pues, en un congreso internacional que se llevaba a cabo en Lima de Historia y Geografía. En este congreso la aceptación va a ser inmensa, todos van a estar contentos con el trabajo de Javier Pulgar Vidal y quizá ese contexto haya hecho que su trabajito sea más aceptado en el Perú que el resto de los trabajos, porque le han dado mayor vitrina, ¿no? Pero además Javier Pulgar Vidal no solo es conocido en nuestro país, Javier Pulgar Vidal es uno de los personajes que tiene importancia también en el ámbito político, porque ha sido diplomático, ya ha sido embajador. En este caso, Javier Pulgar Vidal también se le recuerda en la historia del Perú por ser el fundador de las distintas universidades que hay en nuestro territorio. Inclusive, no solo en el Perú, ¿eh? Les había mencionado en algún momento que Javier Pulgar Vidal también es conocido en Colombia por haber fundado universidades ahí, ¿ya? Entonces, este es un personaje importante porque él decía que las universidades no deben estar centralizadas en un determinado lugar, deben estar donde la gente se encuentra, ¿ya? Ese era su punto de vista. Bueno, entonces, con esta información que ya tenía Javier Pulgar Vidal, gana notoriedad y se hace obviamente más conocido, ¿no? Javier Pulgar Vidal no es su único trabajito, jóvenes. En un examen vi que también les preguntaban lo siguiente: aparte de haber escrito las 8 regiones naturales, Javier Pulgar Vidal también escribe, hijitos, es de su autoría, las 96 zonas, escuchen, las 96 zonas de vida natural del Perú, ¿ya? 96 zonas de vida natural. También es otra propuesta que él tiene, ¿ya? Hoy en día sabemos, según el Ministerio del Ambiente, ¿no?, que hay 104 zonas de vida natural, pero ojo, él ya lo había propuesto aquel entonces en 96 zonas de vida natural, ¿ya? Ahora, la pregunta es, si su trabajo fundamental dice 8 regiones naturales, la pregunta es, ¿qué cosa es una región natural? ¿No? ¿Qué es una región? ¿Cómo
¿cómo entendía Javier Pulgar Vidal a una región? Entonces, la respuesta es fácil. ¿Qué cosa es una región, profesor? Mira, bebé, una región es un territorio. Acá está. Una región es un territorio, ¿ya? Ya se manchó esto. Ya, entonces vamos a ponerlo así nada más. Una región es un territorio. Pero es un territorio, dice, que puede ser continuo, ojo, o puede ser discontinuo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese territorio puede abarcar un determinado lugar, ya mejor así, ¿ya? Imagínense que aquí hay un territorio, ya está. ¿Cuándo diríamos que es continuo? Cuando esto se extiende de manera ininterrumpida, así. Todo esto sería la misma región. Pero también te dice que puede ser discontinuo, o sea, puede estar interrumpido en ciertos tramos. O sea, recién aquí puede ser esta región, aquí se interrumpe por una zona distinta y aquí continúa nuevamente esta región, ¿ya? Ahora, ¿qué más dice? Es un territorio geográfico continuo o discontinuo con características iguales o similares. Profesor, ¿qué características deben ser iguales o similares dentro de ese territorio? Por eso acá te dice, ¿no? Dentro de este territorio, ¿qué aspectos deben ser iguales o similares? Por ejemplo, ¿debe ser igual o similar? El clima. Ajá. ¿Debe ser igual o similar? La flora. ¿Debe ser igual o similar? La fauna. Oh, la fauna también, sí, la fauna. ¿Debe ser igual o similar? La altitud. Ya, la altitud, entre otros aspectos. Solo cuando se cumpla que sean iguales o similares, yo puedo decir que esta región es igual que esta, ¿ya? En este caso, si lo que he pintado con color verde aquí, A y B, tienen aspectos iguales o similares, diré pues son la misma región. Pero A y B están interrumpidas por otra zona con características distintas. Por lo tanto, aquí yo diré que es una región discontinua, o sea, está separada, interrumpida, ¿ya? Es por eso que cuando yo pregunto, ¿ah? Cuando hablamos de los departamentos, hay que tener cuidado. Cuando alguien me diga, Lima, ¿en qué región está? Ah, la pregunta puede ser ambigua, porque te puede estar preguntando como Lima, como región o como departamento, o te puede estar preguntando como Lima, como ciudad. Ya cambia. Ayacucho, ¿en qué región está? Depende, pues. Ayacucho, ¿cómo lo estamos tomando? ¿Como región, como departamento, o lo estamos tomando como ciudad? Ah, cambia, ¿ve? Cambia. Entonces, si me dice, la ciudad de Ayacucho, ¿a qué región pertenece? Ahí sí, ya está más claro. La ciudad de los Reyes, o sea, la ciudad de Lima, ¿a qué región pertenece? Está bastante claro, está específico, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Profe, y si me dicen departamento, eso va a cambiar, hijitos. Un mismo departamento va a tener la mayoría de las regiones naturales, algunos hasta van a tener 8 regiones, ¿ya? Entonces, vamos a tener bastante cuidado con eso. Ahora, la pregunta importantísima en todo examen es, ¿en qué fundamentos o criterios Javier Pulgar Vidal basó su investigación, basó sus estudios? Para eso, mi querido bebé, vas a tener que decir lo siguiente. Hay dos tipos de criterios. Criterios eminentemente naturales y criterios humanos, o llamados también antrópicos. Ajá, ahí está, ¿ve? Naturales y antrópicos. Profesor, ¿qué criterios o fundamentos naturales serían? Por ejemplo, para Javier Pulgar Vidal era muy importante, ¿ya? ¿Cuál, profe? La altitud, ¿ve? La altitud es un criterio natural. ¿Qué más? También es importante el tipo de relieve. Relieve. El tipo de flora. Ojo, la fauna. ¿Ya? Fauna. ¿Qué más? También es importante la latitud, ¿ya? Entre otros. Pero si se dan cuenta, Javier Pulgar Vidal me estaba diciendo, ¿sabes qué? Para yo decir que una región es tal, dentro de ese territorio debe ser igual la altitud, debe ser igual el relieve, la flora, la fauna y la latitud. Esos deben ser comunes o iguales,
¿ya? Deben ser iguales o comunes. Pero Javier Pulgar Vidal dice, a ver, un momentito. No solo hay que tomar en cuenta los aspectos naturales, también hay que tomar en cuenta a lo que el hombre hace dentro de ese territorio, porque lo que el hombre hace va a ser similar, lo que el hombre hace va a ser igual, porque sus conocimientos van a ser compartidos. Por eso él le da importancia también al aspecto antrópico y va a decir, hay que tomar en cuenta el folclor. ¿Qué diablos es el folclor? A ver, ¿qué cosa será el folclor? Folclor, ¿no? Costumbres. Hay que tomar en cuenta la toponimia. Ajá, la toponimia. Hay que tomar en cuenta los conocimientos ancestrales. Hay que tomar en cuenta la obra del hombre, porque su obra, sus construcciones van a ser iguales empleando la misma técnica, las mismas características, ¿ya? La obra del hombre. ¿Qué más debe ser, dice, tomado en cuenta? A ver, chicos, ¿qué más? Ah, nos estamos olvidando de algo que ha sido frecuente en los exámenes. Los productos límites, ¿ya? Productos límites. A ver, acá vamos a aclarar un poquito, ¿ah? Cuando dice folclor, obviamente se refiere a la forma de vida, a sus costumbres, a su cosmovisión, a sus tradiciones. Eso es el folclor. Ahora, ¿y la toponimia qué cosa es? Chicos, la toponimia se parece muchísimo a la etimología. ¿Por qué? La etimología busca el origen de la palabra, ¿ya? Mientras que la toponimia, aparte de buscar el origen, también busca el significado del nombre, ojo, en este caso sí, del nombre de los lugares. Por decir, si yo quiero saber el nombre, a ver, Perú, ¿por qué se llama Perú nuestro país? Entonces alguien empezará a investigar, a ver, ¿de dónde viene el nombre de Perú? Estás utilizando la toponimia. Y en, según algunos autores dirás, pero no, ya, el nombre de Perú viene de la palabra virú, que era un río que está, o que es un río que está al norte de nuestro Perú, ¿ya? De nuestro territorio. De ahí puede ser. Esa es una explicación, están utilizando la toponimia. Alguien dirá, ah, ya, pero también el término Perú deriva de un término piru o pirua, que quiere decir abundancia, riqueza. Entonces, más o menos nosotros vamos a encontrar los significados de los nombres gracias a la toponimia, ¿ya? A ver, por ejemplo, alguien me dice, a ver, en la costa peruana, ¿el río más contaminado cuál era? Rímac. Ajá, es el nombre, pues, el río Rímac. ¿Por qué se llama río Rímac? Y empiezas a investigar y dices, ah, ya, el río Rímac proviene de dos voces quechuas, ¿no? Rímac, o sea, ¿qué quiere decir? El río hablador. Ah, entonces estás investigando qué cosa, hijito, con la toponimia. Eso es la toponimia. Entonces, según Javier Pulgar Vidal, dice, dentro de un territorio deben ser comunes o iguales la altitud, el relieve, la flora, la fauna, la latitud, el folclor, la toponimia, el conocimiento del hombre, las obras que ha realizado el hombre y los productos límites. Todo eso debe ser común dentro de un determinado territorio. Ahora, por esta razón, mis queridos hijos, en el examen siempre te pregunta, ¿cuál es el criterio más importante? ¿Cuál es el criterio más fundamental para haber dividido al Perú en 8 regiones naturales? Tú dirás, pues, el criterio altitud. Este es el más importante, ¿ya? Ojo, no determina el relieve, la flora, la fauna o el clima, sino determina principalmente la altitud. Eso es lo que determina, ¿ya? ¡Listo! Ahora sí, con esta aclaración, venimos para este sector. Atentos. Venimos para este sector. A ver, señor camarógrafo, lo ponchamos, ¿ya? Lo ponchamos. A ver, acá está el territorio peruano, ¿ya? Un corte transversal lo hemos hecho al territorio peruano. Y tú sabes, mi querido niño, porque la semana pasada ya hemos trabajado, te decía que el Perú tiene 3 grandes cadenas montañosas. La cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental, ¿ya? Más o menos así está dividido, ¿eh? Cadena occidental, central, oriental. Y de esas 3 cadenas, la más alta, obviamente dijimos que era la cadena occidental. Profe, ¿la cadena occidental es responsable de algo? Sí, cuando trabajamos ríos, inclusive les dije, es el responsable de dividir al territorio peruano en 2 sectores. El que va a mirar al Océano Pacífico se va a denominar lado
o también se va a llamar flanco, pero occidental. Ahí está, lado flanco occidental. El que mira hacia el Amazonas, a la selva, se va a denominar lado o flanco, pero en este caso será pues oriental. Ajá, ese va a ser su característica, ¿eh? Lado flanco oriental. Listo. Entonces, nuestro territorio está dividido en dos, en el lado occidental y en el lado oriental. Ahora, nosotros vamos a dividir al Perú en 8 regiones según qué: clima, flora, fauna, relieve, altitud, obra del hombre, conocimientos. ¿Cuál de ellos? Según la altitud, no te olvides. El criterio indispensable e importante es la altitud. Por lo tanto, yo diré, atentos, ¿ah? Desde la orilla del mar, desde el nivel del mar, ojo, ahí está, mira, desde el nivel del mar, todo este espacio que está aquí, mira, con color rojito, yo lo he puesto entrecortadito así, para que se den cuenta. Todo este espacio desde la orilla del mar hacia más o menos 500 metros de altitud se va a denominar la región costa. Costa o llamada también chala. ¿Ya? Costa o chala. ¿Desde cuánto, profesor? Mira, bebito, desde los 0 hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. Eso es la ubicación de la costa o chala, desde el nivel del mar hasta los 500 metros de altitud, así, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Después de la costa o chala viene la segunda región natural. Pedacito de papel, por favor. Vamos a, lo ha manchado. Ya, entonces les decía a mis queridos niños que después de la costa chala está la región llamada, ya no pinta anaranjado, ya, se ha manchado. Ya, a ver, entonces aquí me está facilitando otro plumoncito, ya, un momentito, ese está bien, algunas palabritas, ahí está, gracias. Entonces miren, hijitos, luego de la costa chala está la región llamada región Yunga, ¿ya? Yunga. Pero vamos a aclarar algo, hijos. En el Perú tenemos dos clases de Yunga, ¿ya? Ojo, sus características son similares, pero ¿por qué digo dos clases? Porque la Yunga se va a encontrar tanto en el flanco occidental y se va a encontrar en el flanco oriental. En el flanco occidental va a ser muy caluroso, va a ser una zona bastante seca, todo el año va a ser calor ahí, mientras que en el lado oriental va a ser una yunga más lluviosa, ya no va a ser seco, más lluviosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es una yunga, profe? Son todos los valles que existen en el Perú, son los valles cálidos. ¿Ya? Entonces, cuando hay valles que están cerca de la costa se llama yunga, pero lo vamos a llamar yunga marítima, porque está mirando al mar, marítima, ¿ya? En cambio, la yunga o los valles que están atrapados entre la sierra, ojo, entre la sierra, se van a llamar yunga, pero en este caso se va a llamar yunga fluvial, porque ya no van a estar bajo la influencia del mar, sino bajo la influencia de los ríos. Entonces, su ubicación altitudinal como que está por ahí, ¿no? La yunga marítima va desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Mientras que la yunga fluvial, como está entre los cerros, está un poquito más arriba, desde los 1.000 metros hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Eso sería su ubicación de la yunga, ¿ya? Ahora, ya tenemos entonces ambas yungas. O sea, profesor, una pregunta. Si, por ejemplo, yo hablo de la región Arequipa, ¿qué tipo de yungas tendrá? ¿Los dos? Yunga marítima y yunga fluvial. ¿Por qué? Porque Arequipa pertenece a la costa y a la sierra. Allá. Y si hablamos de Ayacucho, profe, ¿qué yunga tiene? Ayacucho tendrá pues solamente la yunga fluvial, porque su territorio está comprendido entre la sierra y la selva. ¿Ve? Entonces, hay que tener esas características, jóvenes, esos datitos para reconocer, ¿ya? Luego, ¿qué región viene, bebés? Después de la yunga, ya sea de la yunga fluvial o de la yunga marítima, por encima de estos, en altitud, se encuentra la región llamada Quechua. Quechua.
¿correcto? Y la quechua altitudinalmente va desde los 2300, porque continúa la yunga, hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar. Eso sería la altitud de la quechua. En ambos lados, ¿ah? En ambos lados, ¿ya? En ambos lados. Tanto en el lado occidental como en el lado oriental. Luego de la quechua viene la región denominada región Zuni. Y la Zuni les hace confundir, porque también van a utilizar otro término. En vez de decir Zuni, también le pueden llamar región Jalca. Ojo con L, Jalca. Hay que tener cuidado, jóvenes, región Jalca. Y esta región Zuni o Jalca se extiende más o menos desde los 3.500 metros hasta los 4.100 metros sobre el nivel de ¿qué? Del mar. Esa es su altitud de la Zuni. Acá está, mira, para que se den cuenta. Costa, Yunga, Quechua, Zuni. ¿Ya? Zuni, hasta ahí está la Zuni. Profe, y del rojo hacia abajito, eso será pues la región denominada Puna, que muchos lo han bautizado también como región Alto Andino, Puna o Alto Andino, que va desde los 4100 hasta los 4800 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y finalmente, por encima de los 4800 hasta donde dé, ojo, se va a llamar la región Janca. Mira, Janca. Acá decía Jalca, acá dice Janca. Janca o llamada también cordillera. Profe, ¿de cuánto empieza esa Janca cordillera? Inicia desde los 4800 a más. Profe, ¿pero cómo es o cuánto es la mayor altitud del Perú? 6768 metros sobre el nivel del mar. O sea, 6768 metros sobre el nivel del mar corresponde a la montaña del Huascarán. Ya, miren. Ahora, acá viene una gran situación, ¿ah? ¿Eh? Acá viene una gran situación. A ver si me han entendido, pero primero terminamos, ¿ya? Profe, y al otro lado de nuestro territorio, el que está en la cadena oriental, o sea, entre los cerros, ya saben ustedes, se llama selva alta, recuérdalo. O, según Javier Pulgar Vidal, recibe el nombre de rupa. ¿Ya? Mientras que la selva que está más abajo, ya, pues por redundancia será pues selva baja o llamada también según Javier Pulgar Vidal, Omagua. Ese va a ser su nombre. Profe, y su ubicación altitudinal facilito. Empezamos de la Omagua, miren, ¿eh? Empezamos de la base. Va desde los 80 metros sobre el nivel del mar hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. Así, de 80 a 400, ¿ya? Y la selva alta Oruparupa va desde los 400 hasta los 1000 o 1500 metros sobre el nivel del mar. Más o menos sería así, hijitos, la distribución. A ver, ¿dónde está la falla que ustedes tienen generalmente? Cuando el examen les dice lo siguiente: la región Zuni ya abarca altitudinalmente desde los 4100 a 4800 metros sobre el nivel, ya Zuni estamos, ¿no? Abarca desde los 3500 a los 4100 metros sobre el nivel del mar en el flanco oriental y occidental del territorio peruano. A ver, ¿verdad o falso? Escriban, digiten, ¿verdad o falso? La Zuni abarca de los 3500 a 4100 metros en el flanco oriental y en el flanco occidental. ¿Verdad o falso? ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver acá. Ya, ahorita a Maricielo le vamos a dar las toponimias. Falso, dicen, falso. ¿Verdad? Falso. Por acá dicen verdad. Por ahí falso. ¡Hala! La situación está dividida. Falso, falso, verdad, verdad. ¿Esto qué es? Esto es... Y al grupo cerrado todos dicen verdad. En la plataforma dicen más falso que mi ex, dice, ah, chacha, ya, ya, más falso, falso como él, dice. Las chicas están inspiradas, ¿no? Ya, falso, falso. Y acá ya también dice en el grupo cerrado puro verdad. Jóvenes, jóvenes, atentos.
Yo sé que cuando ustedes escuchan la palabra falso, falsa, ya se acuerdan de sus ex, ¿no? Pero eso déjenlo de lado, ¿ah? Mira, yo les preguntaba lo siguiente. Suni abarca de los 3.500 a 4.100 en el flanco occidental y en el flanco oriental. Eso les preguntaba. ¿Verdad o falso? ¿Qué dirían? Y a la mayoría en la plataforma me han puesto falso. En el grupo cerrado me han puesto verdad. La respuesta es verdura, es varón, macho alfa, pecho peludo, ¿no? Sincero, verdadero. ¿Por qué, profe? ¿Entiende, hijito, algo? Acabo de decirte que el Perú ha sido dividido en dos flancos, occidental y oriental. Y las regiones se dividen o existen de acuerdo a la altitud. Entonces yo hace rato les puse algo para que se den cuenta inclusive. A ver, mira. Si se supone que acá está la yunga, es el vallecito, se supone que por encima de la yunga, a ver, atento, 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 por encima de la yunga, ¿quién tendría que ser? Estaría pues la quechua. Por encima de la quechua, ¿quién tendría que estar, profe? Tendría que estar la suni. Por encima de la suni, ¿tendría que estar quién? La puna. Y por encima de la puna, tendría que estar la janca. O sea, todo se divide en forma altitudinal. Profe, ¿para el otro cerro también igualito? Sí. Hasta acá será pues yunga, luego será quechua, luego será suni, luego será puna, y si es que hay, podríamos hablar de janca. Y para abajo otra vez, puna, suni, ¿qué más? Quechua, yunga, y así hasta llegar ¿a dónde? A la selva alta, o llamada también rupa rupa. Ah, entonces con esto vamos a aclarar algo, ¿ah? La única región que se encuentra solo en el lado occidental, solo en el lado occidental, es la Chala. Es la Chala, la única. Porque yunga existe en ambos lados. La quechua existe en ambos lados. La suni también. La puna también en ambos lados. La janca también existe en ambos lados de nuestro territorio peruano. Entonces hay que tener cuidado, por favor, mis queridos bebitos. ¿Ya? Ah, dos ciclos más entonces, dice. Ya, claro, pues, ya, por dos, un ciclo más, dice, ya fui, ¿por qué? Guay, dice, ya, claro, acá ya tengo FB, ingresamos, dice, obvio. Ya, bacán. Ahora, y si la pregunta dijera, ¿qué regiones son las únicas que están en el lado oriental? Solo en el lado oriental y no aparecen en el lado occidental. Obvio, la respuesta sería selva alta y selva baja. Ya, estas solamente están en el lado oriental. En cambio, el resto están en ambos lados. La costa solo en el lado occidental. ¿Ya? Entonces, con esa aclaración, mis queridos niños bebés, les voy a hacer la siguiente pregunta. La región Ayacucho o el departamento de Ayacucho, ¿cuántas regiones naturales tendrá según Javier Pulgar Vidal? A ver, ¿cuántas tendrá? ¿Cuántas? Al ojo, dice, al ojo. A ver, ¿cuántas regiones tendrá el departamento de Ayacucho? De las 8, ¿cuántas tendrá? Ya, entonces, vas a decir, allá, profe, de las 8 regiones, Ayacucho cuenta con... Ya, lo correcto sería decir 6 regiones. Forma oficial, ojo, en forma oficial tiene 6 regiones naturales. Tiene yunga, quechua, suni, puna, janca, tiene rupa rupa y tiene omagua. En términos oficiales, así está establecido, así está aceptado. Pero hay algunos lugares, obviamente, que los estudiosos no han recorrido en su totalidad de Ayacucho, ¿no? Y hay alguna zona por el sur que, según su altitud, ya debería corresponder a la región eminentemente Costa o Chala. Por lo cual, hay esa confusión de decir 6 o 7, pero les vuelvo a reiterar, en forma oficial, 6. Pero si según tus alternativas te diría qué regiones no tiene, digamos, Ayacucho, tú en tus alternativas te tienes que guiar. ¿Qué pasaría si ahí me dice selva baja y me dice Costa Chala? Eso marcas, pues. Pero si solo aparece en este caso la selva baja, ya tendrías que marcar solamente la selva baja, ¿no? Ya, entonces, jóvenes, eso sería la característica que tienen que manejar ustedes, ¿ya? Muy bien, bebé, muy bien. Por 4, ¿qué cosa por 4? A ver. Ajá. Claro, pero ahí está, muy bien. Ah, ya, por 6, dice, por 5, dice.
Ajá, ahí está, pues, estamos aclarando, pues, bebitos, estamos aclarando. Pero como les digo, ¿eh? En forma oficial, hasta ahora está aceptado solamente Saisi, ¿ya? Pero por ahí les pueden agarrar, depende. Tienes que acomodar, tienes que ser hábil, pues, bebé. Si veo en mis alternativas que me pide que hay, que se está acomodando para 7, puedes responder así también, ¿no? Obvio. A ver, ¿cuáles eran las regiones andinas de Ayacucho? ¿Cómo? Ah, ya. Si me dices regiones andinas de Ayacucho, obviamente tienes Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca. Esas son las regiones andinas de Ayacucho. Y la única región que no sea andina sería pues la Selva Alta, o llamada también Rupa Rupa, ¿ya? A ver, profe, la región, el departamento de Lima tiene costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna y Janca. ¡Hala! ¿Tiene eso? Sí. No tiene selva alta, no tiene selva baja, ¿ya? Lima. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello, hijitos. Vámonos por el otro lado de la pizarra, mis queridos bebés, ¿ya? A este sector nos venimos para poder trabajar rápidamente las regiones naturales, ¿ya? A ver, hijitos. Vamos a poner acá entonces los nombres respectivos, hijos, ¿ya? Los nombres respectivos. Voy a poner entonces acá región costa, o llamado también Chala. Ajá, ese es su nombre. Región Yunga. Ya acá normal, no hay problema. Región Quechua. También igualito, solamente Quechua. Región Suni. O llamado también Jalca. Región Puna, o llamado también Alto Andino. Región, oye, ¿estamos bien o menos cuadros he hecho? Menos cuadros creo. Ya, región Puna, acá vas a poner región Janca, así, ah, menos cuadros, ¿ve? Ya, vamos a corregirlo esto nada más. Esto lo vamos a borrar. Me confundí con un cuadro, ya, ahí está. Vamos a ponerlo acá. Región Janca, región Rupa, Rupa, y obviamente la región Omagua. Ahí está, pues ya listo. Todo tiene solución, ¿ya? Vamos. ¿Cuántas regiones naturales entonces tenemos que trabajar el día de hoy? Las 8 regiones naturales. Ajá, las 8 regiones naturales, ¿ya? Muy bien, mis queridos niños lindos. Vamos a poner acá. Las preguntas clásicas en la admisión son sobre su clima y sobre, obviamente, sus toponimias, ¿no? Que tienes que manejar sí o sí. Si no manejas sus toponimias, ya estás grave, peijito, estás grave. Ahí está, lo vamos a dividir acá rapidísimo, así nada más, porque la Janca tiene casi nada. Lo hacemos delgadito. Y acá lo vamos a poner ya un poco más extendido, ¿ya? Ahí está. Listo. Ahora sí. Vamos. Empezamos, mis queridos bebés, con su ubicación, ¿ya? Obviamente la región Costa Ochala, ya sabes, va desde los 0 hasta los 500 metros sobre el nivel ¿de qué? Del mar. Solo en el flanco occidental. A su poblador de la Chala los han llamado con este nombre chalacos, o también los han llamado chalanes. Ya, chalanes. O inclusive en la costa más del norte lo llaman tayanes también. Ya, tayanes, chalacos, chalanes. Eso era el nombre para sus habitantes, ¿no? De ese entonces. Ahora, ¿qué clima tiene costa? Hijos, según Javier Pulgar Vidal, en su texto dice, no, oigan, ¿saben qué? El clima de la costa peruana es único. No hay ninguna comparación con las costas de otros lugares, decía él. Por eso, en su texto de las 8 regiones, él plantea que el clima de la costa debe tener un tratamiento especial, por lo cual lo llama un clima sui generis. Sui generis. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Según Javier Pulgar Vidal, el clima de la costa peruana es único en su género. Ojo, según Javier Pulgar Vidal, ¿ya? Es único en su género. Pero los estudiosos posteriores que van a analizar la postura de Javier Pulgar Vidal van a decir, no,
No, en la costa sí podemos diferenciar dos tipos de clima. Por eso es que ellos lo dividen en costa norte, atentos, costa norte y costa centro y sur del Perú. Ajá, así como hemos aprendido pues en mar y en la costa peruana, ¿no? Ahora, pero ¿cuándo voy a responder que es sui generis, profesor? Cuando te pregunten la postura de Javier Pulgar Vidal, ¿ya? Javier Pulgar Vidal nunca dijo costa norte, costa centro y sur, jamás, ¿ah? Dijo que toda la costa peruana tiene un clima sui generis, ¿ya? Ahora, según los nuevos estudiosos, el clima de la costa norte, ya dijimos, en el mar peruano hemos hablado de ese tema, el norte tiene un clima semitropical y el centro y sur tiene un clima subtropical. Ajá, esa sería su característica, ¿ya? Clima subtropical, así más o menos. Profesor, su toponimia de esta palabra. La palabra es chala, la palabra es chala. Entonces, si tú investigas la toponimia de la chala, te dirás, pues allá muy bien. La chala en quechua tiene un significado distinto. La chala en aymara tiene un significado distinto y también en cauqui, en la lengua cauqui tiene otro significado. Entonces diremos, en quechua la palabra chala, hijos, significa, voy a ponerlo con este verde, ¿ya? Significa planta del maíz, así, planta del maíz. Ese es su significado de la palabra chala en quechua. La palabra chala en aymara significa montón o amontonamiento de ¿qué? De nubes. Ajá, eso es su característica, montón o amontonamiento de nubes, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿a qué región se le denomina planta del maíz? Chala, montón de nubes, chala. Ya, listo. ¿Cuál es el clima de la chala según Javier Pulgar Vidal? Sui generis. Pero si me dice, ¿cuál es el clima de la costa norte? Tú dirás, pues, semitropical. Si me dice costa de la, o el clima de la costa centro y sur, dirás, pues, un clima subtropical. Ah, ya, eso va a cambiar, ¿ya? Es depende. Profe, ¿qué relieves hay en la chala? Acá no creo que falles, ¿sabes? La semana pasada hemos trabajado eso. Los relieves que predominan en la costa de chala, por ejemplo, son... ¿Qué relieve, profe? Está los valles. ¿Hay valles, sí o no? Hay pampas, ajá, en la costa también hay desiertos, desiertos, hay lomas, ¿ya? Hay estribaciones, hay manglares, hay tablazos, hay depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Obvio, tú ya conoces qué relieves existen en la costa Ochala, ¿ya? ¿Cuál era el relieve más importante de toda la costa Ochala? Obviamente, los valles por lo productivo y poblado que puedan ser, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, profesor? Vamos a determinar algo importantísimo acá, hijitos. ¿Qué plantas existen en la costa del territorio peruano? Ya, entonces tú dirás, muy bien, en la costa norte, mira, en la costa norte yo puedo encontrar la siguiente vegetación. La vegetación más importante de la costa norte va a ser, pues, el mangle, ¿ya? O manglar, el mangle. También en esta costa norte vamos a tener, obviamente, la presencia de los algarrobos. También hay algarrobos, ¿ya? Por ejemplo, lo más importante, el mangle, te lo quedas con mangle, pues. Profe, y en la costa centro y sur, ¿qué tipo de vegetación hay, centro y sur? Aquí, hijitos, influenciados por la corriente del Niño, o perdón, por la corriente Humboldt, son los que predominan los matorrales. Entonces, en esta costa va a predominar el pájaro, escúchame bien, el pájaro, ya, pájaro. ¿Qué pájaro, profe? El pájaro bobo, es una planta. El pájaro bobo. Aquí predomina el yantén. ¿Yantén no era de la sierra? Sí, pues en la costa predomina. La tara. El carrizo. El carrizo. ¿Qué más aparte de la tara, el carrizo, profe? También en esta región costa Ochala, su vegetación típica podríamos poner ya aquí, la totora. Profe, la totora no es de la Puna, sí. Pero en la costa también, por eso las antiguas civilizaciones inclusive construyeron embarcaciones con esta totora, ¿no? En La Libertad, en Lambayeque, por ejemplo.
Y entonces ponemos pájaro bobo, yantén, tara, carrizo, totora. ¿Qué otra planta, profe, de la costa o chala? Tenemos también aquí, podríamos mencionar la caña brava. Aña, ya, o caña. Todo caña es rico, ve, ya, la caña brava. Ajá. ¿Qué más, profe, la caña brava, aparte de esto? Podríamos mencionar aquí la flor. Ajá, ¿qué flor? A ver. La flor de Amancaes. Amancaes. Estas serían las vegetaciones más representativas. ¿Cuál debo recordarme siempre? Tara, algarrobos, obviamente debes acordarte de la caña brava y del carrizo. Estos siempre lo ponen en los distintos exámenes de admisión, ¿ya? Algarrobo, tara, carrizo, caña brava. Profe, ¿cuál es el árbol del desierto peruano? Los algarrobos, ¿ya? En la costa centro y sur también existen hartos algarrobos, ¿ya? Muy bien. Eso sería en cuanto a su vegetación. Profesor, y en cuanto a la fauna, ¿qué animales, ya, vamos a encontrar? ¿Qué animales? ¡Hala! Está que me vibra duro, jóvenes. Ya, un ratito, ¿puedes apagar el micro, por favor? Ya, disculpen, jóvenes, a veces tenemos que contestar, porque para decir dónde hemos dejado el pan, ¿no? La leche, ya. Bueno, ahí está. Tenemos ahora, ¿qué cosa, profe? Su fauna, ¿qué animales hay en la costa? Obviamente la fauna de la costa también es variada, ¿no? Ustedes pueden encontrar en la costa cocodrilos. ¿Qué? ¿Cocodrilos en la costa? Sí, pues, pero eso estamos hablando de qué costa. Obviamente de la costa norte, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más? Aparte, ¿eh? Cocodrilo de la costa norte, pero también podemos encontrar nosotros en el norte, ¿ya? Otros animales como las tortugas. Profesor, ya, bacán, eso es en el norte, sí, pero en el centro y sur, ¿qué animales vamos a poder nosotros encontrar? Vamos a poder encontrar nosotros, jóvenes, por ejemplo, las aves. ¿Qué aves? Las aves guaneras. Que estos son los más importantes, ¿ah? Las aves guaneras. Vamos a encontrar también aquí al famoso pelícano. Ya, vamos a encontrar al pájaro niño. ¿Ala? ¿Conocen el pájaro niño? Pájaro niño, ya algunos están traumados, ¿cómo tanto pájaro, profe? Sí, hay pájaro bobo como planta y pájaro niño, pero el pájaro niño sí lo conoces, hijo, ¿ya? Ese es el famoso pin,
pingüino de Humboldt. Claro, ese es el pingüino, pues el pájaro niño. Ya puedes encontrar lobos marinos, entre otros animales. Pero también en la costa abundan los famosos zorros. Los zorros costeros no son iguales, obviamente, porque las características son distintas a los zorros que nosotros manejamos en la región andina. ¿Ya? Ahora, ciudades. Entre las ciudades más representativas de la costa, vas a encontrar de la ciudad de Tumbes. Mira, Tumbes. Ciudad de Piura. Ojo, Piura. La ciudad de Trujillo. Trujillo. La ciudad de Chiclayo. Ya, Chiclayo. La ciudad de, vamos a poner acá, a ver, Chimbote. De Ancash, la ciudad de Chimbote es su ciudad costera, ¿no? Chimbote, la ciudad de Lima. Ya, si quieren pueden poner también Huacho. Ah, Huacho. Pueden poner ustedes Callao, es una ciudad, pues Callao. Ica, ¿ya? Entre otras ciudades costeras. Pero esas serían las más principales, las más importantes. ¿Por qué va a ser importante la región Costa Ochala? A ver, escúchame, hijo. La región Costa Ochala va a ser la región más poblada, como dijimos la semana anterior, ¿ya? Es la región más poblada. Es la región más baja en cuanto a la altitud, ¿ya? En cuanto a la altitud, ¿ya? ¿Qué más? La región Costa Ochala se caracteriza porque tiene mayor desarrollo Indus, claro, la más desarrollada. Ahí está, la más desarrollada. Listo, entonces esas características tendrías que recordar tú de la región Costa Ochala, ¿ya? Sus plantas, sus animales, sus ciudades, pero principalmente siempre acuérdate de su toponimia. Vamos, a ver, ¿hay preguntas hasta ahí, joven? No hay preguntas todavía, ya, listo. Entonces vamos a la región Yunga. Cuando ustedes hablan de la Yunga, recuerden, la Yunga, hay dos tipos de Yunga. Hay una Yunga marítima, mira, marítima, y obviamente hay una Yunga fluvial, ¿ya? Las dos tienen características similares, solo que en una de ellas es más lluvioso en la fluvial y la otra es más caluroso en la Yunga marítima. La marítima va desde los 500 hasta los 2300 metros sobre el nivel del mar. Y la fluvial va desde los 1000 hasta los 2300 metros sobre el nivel del mar. Esa sería su ubicación altitudinal. Profesor, ¿a sus habitantes en la Yunga se les llamaba de alguna manera? Sí, a los habitantes de la Yunga se les llamó yuncachos. ¡Hala! Yuncacho, ahí está. Yo cacho, no, yuncacho, ¿ya? Esto es gente que se dedicaba, pues, al transporte de la fruta de manera eminente, ¿ya? Yuncacho. Ahora, su clima de la Yunga, en ambas Yungas es lo mismo. Vas a tener una Yunga de clima templado. Ojo, desde acá ya empieza la palabra templado. Pero puedes decir templado, ¿qué templado? Templado cálido. ¿Por qué, profesor? Porque en la Yunga es un valle cálido, ¿no? Caluroso. Hace demasiado, hay temperaturas altas, por eso es templado cálido. ¿Y cómo me debo acordar, profe, de la Yunga? Se supone que tienes que acordarte también de su toponimia. En quechua tiene otro significado y en aymara también va a tener otro significado distinto. ¿Qué significa en quechua, profesor, la palabra Yunga? En quechua significa valle cálido, ya, valle cálido. Entonces no te olvides que la Yunga es un valle, ¿eh? Es un valle, ya, valle cálido. Profe, ¿y en aymara qué significa? Aquí es bonito, significa mujer estéril. ¿Y por qué es bonito, profe? Porque la palabra te conlleva a lo que ocurre, ¿en dónde? En la Yunga. Ojo, la Yunga es todo un territorio, ya, atravesado por un río, pero también rodeado por grandes montañas, ¿correcto? Y las montañas que rodean a este río son eminentemente secas, son áridas, son casi casi desérticas, ¿ya? Por lo cual la vegetación ahí es escasa, son casi casi infértiles, muy poquitas plantas, plantas que sobreviven
con, ¿no?, almacenando agua durante bastante tiempo, las plantas xerófitas, ¿no?, o xerófilas. ¿Ya? Eso es lo que hace referencia a su toponimia, Valle Cálido y Mujer Estéril. ¿Para quién? Obviamente para la región Yunga. ¿Qué relieves hay en la Yunga, profe? Aquí hay relieves como, por ejemplo, valles. Pero los valles que existen en la Yunga ya no van a ser amplios como en la costa. Son valles totalmente estrechos, valles encajonados. Pero la palabra que tienes que recordarte más viene a ser las quebradas. Aquí abundan las quebradas, ¿ya? Valles, quebradas, ¿ya? Y en consecuencia, como estas zonas están calatos, no hay muchas plantas, son quebradas de gran profundidad, en épocas de lluvias, como no hay vegetación, el suelo se erosiona rápidamente, y al erosionarse provocan los famosos huaicos. Ojo, un huaico no es un relieve, ¿eh? Un huaico es el proceso que ocurre por las intensas lluvias y porque las quebradas son fáciles de erosionar. Ya, ahí está, aquí ocurren entonces los huaicos. Y hasta si me dice región de los huaicos, de frente dirás pues la región Yunga. Ay, fácil. ¿Qué plantas hay en la Yunga? Ya, aquí un poco contadito ya sus plantas, ¿ah? Tú puedes decir, en la Yunga existe la... Ahora vamos a poner el molle. Ah, la molle. Profe, el molle no era de la sierra, no es de la sierra, es eminentemente de la Yunga. Aquí hay hartos cactus, ¿ya? Hay harto, ¿qué cosa, profe? Aquí también vamos a encontrar los guarangos. Guarangos. Aquí vas a encontrar, hijo, las cabuyas. ¿Ya? Las cabuyas. Entonces, aquí tenemos inclusive las achupayas, o como entre estas especies podríamos encontrar nosotros a la sábila. Ya ahí está. Ahora, atento, ¿ah? Cuando te digan cactus, hay varios tipos de cactus, pues. Hay un cactus llamado chuná. Este cactus casi casi es peladito, no tiene hojas, no tiene espinas, ¿ya? Hay otro que sería el cactus que está famoso ahora, ¿no?, por su fruto, la pitahaya, ¿ya?, la pitahaya. ¿Qué más, profe? También tenemos acá, a ver, al chuná, pitahaya, al chapu, así lo llaman, ¿no? Este sí está igual que tú, peludazo, ¿no?, lleno de ¿qué?, de espinas, y a la vez pues tienes un montón de, digamos, pelos, vellosidades. Y cuando hablas de la cabuya, hay dos tipos de cabuya. La cabuya blanca y la cabuya azul. Obvio, pues, blanca solamente es por su apariencia. En realidad, es de color, pues, verde, ¿no? Y a la cabuya azul es la que existe cantidad, ¿ah? Tú cuando ibas... Bueno, en mis tiempos eso era chévere, jóvenes. Eso era adrenalina. Ibas de paseo, encontrabas una cabuya y agarraba la espina, lo sacabas y escribías en la cabuya, ¿no? Lucía, te amo. Tú y yo por siempre, pero ella no sabía, ¿no?, que estabas escribiendo esas cosas, ¿ya? Entonces, ahora, y en algunos países, inclusive ya no en algunos países, también en el Perú, la cabuya azul le han dado otro valor, ¿ya? Se elaboraba de esto la famosa chancaca, pero ya hemos pasado un poquito más de la chancaca, ahora estamos fabricando tequila. En Huancayo, por ejemplo, hay una planta de tequila que inclusive ni siquiera abastece solo al Perú, ¿eh? Se da el lujo de que cuando hay épocas flacas en México, que es el país de las tequilas, ¿no?, esta empresa abastece a uno de los mayores proveedores de ese país. Entonces, ¿estamos fabricando tequila? Sí, ustedes mismos pueden hacer su tequila en vez que estén ahí tomando ese triple X, creo que se llama, ¿no, joven? Así es, ¿no? Sí, dice, me confirma. Ya. Ya, él no sabe, pero él es tranquilo, ¿ya? Hay sábila, todas esas son las vegetaciones típicas de esta región. Pero principalmente, hijo, el moche, ¿ya? El moche, eso tienes que acordar. Profesor, ese moche me ha traído problemas. Sí, en los exámenes muchos marcan quechua, pero es propio de la región Yunga. Ah, ya, bacán. Profe, ¿y en la fauna qué animales hay en la Yunga? Bueno, lamentablemente los animales de esta región están siendo ya casi extintas porque es difícil encontrarlos. Pero, según Javier Pulgar Vidal, las aves más representativas de esta región se llama, por ejemplo, el chaucato.
¿ya? El chaucato es una de las aves más representativas de esta región, ¿ya? Pero también tenemos otros animales, ¿no? Distintos roedores, ratitas, pues, ¿no? Roedores, ¿ya? En esta región también vamos a poder tener nosotros a otro tipo de animales, como por ejemplo, a esta sí ya le tienes miedo, ¿no? Las víboras, achachao, las culebras andinas, pues, ¿ya? Acá tienes las tarántulas. Ay, qué miedo, tarántulas. Ajá, tarántulas, escorpiones, o aunque nosotros creo que lo llamamos alacranes, ¿no? Ya, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, entonces, ¿esas son las la fauna más representativa de la región Yunga? Sí, porque como son lugares secos, principalmente existe este tipo de animales. Ya, muy bien, seguimos. ¿Qué ciudades hay en la Yunga? Si te dice Yunga Marítima, si te dice Yunga Marítima, hay que tener cuidado. Por ejemplo, tus ciudades pueden ser Ciudad de Chosica. Siempre en épocas de lluvia nos acordamos de Chosica porque ocurren los huaicos de manera consecuente, ¿no? Chosica. Está también Nazca. Ajá, Chosica, Nazca. Ya está Huarmey, está Huacho, están varios lugares, pues, inclusive los más grandes. Puedes poner tu Tacna, Tacna. Está también Moquegua, entre las ciudades más principales, Moquegua. Ahí está, más grandes. Pero si te dice de la Yunga fluvial, también tenemos varios representantes. Pero entre ellos, los que siempre en los textos y en tu examen te generan preguntas, está la gran ciudad de Chacha, Chachapoyas, ¿ya? Está Jaén, entre la Yunga fluvial. Está la ciudad, por ejemplo, de Huánuco, ¿ya? En una Yunga fluvial, etcétera, ¿ya? Ahí está. Entonces, lo más representativo, hijos, de estas ciudades, acuérdate siempre de Tacna y Moquegua. En tu examen puedes malograrla, ¿eh? Profe, Tacna y Moquegua no es de la costa. Ojo, su territorio está en la costa, pero las ciudades en sí se encuentran en una Yunga. ¿Cuál es lo más fundamental de la Yunga? Tienes que recordarte, hijo, que la Yunga es la región, atento, es la región, así voy a poner, región de los huaicos, ¿ya? Región de los huaicos. Es la región frutícola por excelencia, frutícola. Es la región, aparte de huaicos y frutícola, es la región de las enfermedades endémicas. ¿Qué enfermedades predominan aquí, profesor? La uta, la verruga, ¿ya? Entre otros. Ajá, entonces esa es la región huaicos, frutícola y obviamente la región andina más baja, ¿ya? Ahora, pasamos rapidísimo a la región quechua. ¿Qué tienes que acordarte de la quechua, bebito? La quechua se extiende desde los 2300 hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar, tanto en el flanco occidental y en el flanco oriental. ¿Cómo se le llama a sus habitantes? Simplemente se les llama quechuas. ¡Hala, qué bacán, ¿no? Los quechuas, ¿ya? Los quechuas. Profesor, ¿qué clima tiene la región quechua? Fácil, vas a decir templado también, templado. ¿Pero qué templado? Dirás, pues es un templado seco, no te olvides. Esa pregunta clásica, clima de Ayacucho, clima de ciudades serranas, templado seco, con escasa o con poca presencia de la humedad. Ajá, eso es. Su toponimia. La palabra quechua significa, en quechua obviamente, en runasimi, significa tierras, escuchen, tierras con clima templado. Eso significa la palabra quechua, tierras con clima templado. Ya ahí está, tierras con clima templado, listo. Profe, ¿qué relieves hay en la quechua? Atento, el relieve más importante que existe en la quechua vienen a ser los valles, pero ya no son tan estrechitos como en la Yunga, son un poco más abiertos, se llaman valles interandinos. Y en esta región, también les había dicho la semana pasada, vamos a encontrar los mamelones.
Imagina, mamelones, ¿qué cosa? Mamelones, dice, ¿no? Los mamelones jóvenes son las lomas, pero ubicadas en la región andina. Ya, valles, aquí también hay volcanes, ya, hay terrazas, etc. Pero lo más trascendental viene a ser los valles interandinos. Gracias. ¿Ahí este? Sí, allá, quema, quema, allá. Gracias, gracias. Sí, quema. A ver, vamos a ver si hay preguntas acá de mis queridos bebés. A ver, valles interandinos, volcán interandinos, mamelones. Ajá, sí, muy bien, esos mamelones son lomas. Sí, hay mucha insolación, muy bien, Maribel. Hay volcanes. Sí, los mamelones son lomas, pero en la región andina, ¿no? Ajá. Cerros, valles interandinos, volcanes. Perfecto, muchachos, perfecto. Ay, 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 estaban siguiendo todos, ¿ah? ¿Eh? Están siguiendo ya. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, ponemos acá. ¿Qué plantas predominan en la región andina? Oigan, hijitos, en la región andina, o llamada también quechua, van a existir plantas como, por ejemplo, el aliso. Este es un árbol. El aliso, ustedes lo conocen con el nombre de lambras. Lambras. O lambrán también lo llaman, ¿ya? Lambras. ¿Ya qué más? En la región andina también tenemos un arbolito llamado chachas. Ajá, chacha, ala, qué cosa ya será peso, ¿no? Ya, y los que han escuchado y han bailado carnaval han cantado el chachacha, ¿sí o no? ¿Ya? Ya mira, aliso, chachas. Pero también acá están las calabazas. Calabazas. Aquí tenemos la granadilla, que es una planta exclusivamente de la región andina o de la quechua. Granadilla. Aquí tenemos también, jóvenes, la cola, pero de caballo. Ajá, la cola de caballo. ¿Ah? Es una planta medicinal. ¿Ah? Aparte de la calabaza, de la granadilla, en la región andina, jóvenes, tenemos la caigua. Es una planta, pues, que lo consumimos en guisos, en ensaladas, ¿no? También tenemos aquí, ya, a ver, ¿qué planta se desarrolla? Ah, miren, aquí voy a aclarar, hijos. Hay plantas que pueden existir desde la costa, yunga, quechua, hasta la suni, inclusive en la selva. Ya, son plantas representativas. Sin embargo, cuando me habla de la región quechua, tú vas a decir, pues, esta es la región propicia del maíz. ¡Hala, del maíz! Región propicia de la papa. Ajá, ya, maíz, papa. Pero también esta es la región donde el eucalipto se ha desarrollado con mayor, ¿no?, medida, eucalipto. Aunque, aclarando, el eucalipto no es una planta propia del Perú, es una planta traída, es una planta exótica que viene desde Oceanía. Entonces, pero se ha desarrollado más. Pero si tú analizas el eucalipto, hay en la costa, en la yunga, hasta en la selva hay eucalipto, ¿ya? Listo, pero siempre acuérdate de este árbol, el aliso, ¿no?, la calabaza, la granadilla, la caigua. Profe, y lo que me gusta comer en esta época, tuna con machka, ¿no? Ahí está. Ya, si comes tuna, machka, yuyu, ¿ya? ¿Qué cosa se genera? Ya, ahí sí, malogras, vas a desconocer el baño, hijo, por lo menos por un mes, ¿ya? No, mentira, pues no es tanto así, ¿ya? Pero es rico esa receta, a mí me han hecho comer, jóvenes, ¿ya? Mejor no les cuento mi experiencia. Seguimos. Profe, ¿y en los animales? ¿La región andina o quechua? Es la región donde hay un montón de animales, jóvenes. ¿Qué animalitos, profesor? Por ejemplo, el zorro. El zorro. Por ejemplo, el halcón. ¡Ay, qué lindo! La taruca. Taruca, ojo, ya la mayoría cuando digo taruca, presente, profe, dice, ¿no? Por sus cuernazos, ajá, ya más grande que la taruca todavía son ustedes. A ver, zorro, halcón, taruca. ¿Qué más encontramos en la región quechua? Vamos a encontrar la paloma. ¿Qué paloma? La paloma torcaza. Es esa paloma común, que cuando vas a la plaza de armas encuentras un montón de palomitas, hasta le das comida, esa es la paloma torcaza. Aquí tienes el zorzal. Este zorzal es lo máximo, zorzal pero gris.
el popular chihuaco, ajá, el zorzal gris. Tienes aquí también a otro animal hermosísimo, ¿ya? A ver, vamos a poner en importancia, obviamente, el puma. ¡Hala, qué lindo! Es un gato, ¿no? Grandote, ¿ya? Ojo, el puma es un gato porque está así. ¿Qué está haciendo? Está ronroneando, pero ¡ay, qué lindo! Ya, zorzal, el puma. También vas a tener aquí, hijito, pues, otros animales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, puedes poner acá la perdiz. ¿Ya? Lo que tú conoces como yutu, ¿ya? La zarigüeya esa que se roba las gallinas, ¿ya? Como tú. ¿Qué más? Acá también tienes, aparte de la zarigüeya, el zorrino, ¿ya? Entre otros. Profe, entonces, aquí existen varios animales, sí, porque es la zona con un clima templado, ¿ya? Entonces, también es importante no solo para el hombre, sino también para la fauna. Ciudades de la región quechua, ciudades eminentemente, ahí estoy todo orgulloso de así de, ah, cheleras, no, 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 acá está obvio, empezamos por Ayacucho, Ayacucho, luego quién más, Huancayo, aunque Huancayo se lleva el primer lugar, pero no, Huancayo, ya, la ciudad de Cajamarca, de los lindos carnavales, no, Cajamarca. ¿Qué más? La ciudad del Cusco, ajá, Ayacucho, Huancayo, Cajamarca, Cusco, Arequipa, la ciudad blanca, ojo, también es una ciudad ubicada en la región quechua, ¿ya? Puedo poner acá Huaraz, Huaraz, Yungay, ¿no? Entre otras ciudades, etcétera. Profe, ¿y Huanta? Huanta también es una ciudad pues, ubicada en la región quechua. ¿Qué debes acordarte de la región quechua? La región quechua se caracteriza por ser la región andina, escucha, la región andina más poblada de todas. La región quechua se caracteriza por tener el mejor clima. La región quechua es considerada despensa del Perú. ¿Por qué? Porque produce de todo. Despensa del Perú. La región quechua también va a ser considerada, mis queridos niños, ¿ya? Como la región, mira, andina más poblada, la región del mejor clima, la región despensa del Perú, ¿ya? ¿Qué vamos a poner acá? La región quechua se va a caracterizar por tener los valles más productivos, ¿ya? Listo. A ver, entonces, hijitos lindos, vamos por este lado, la región Suni, rapidísimo. Ahí está, rapidísimo. Ajá, Suni. Su ubicación altitudinal va desde los 3.500 hasta los 4.100 metros sobre el nivel de ¿qué? Del mar. A ver, profesor, ¿cómo se le llamaba a los Sunis? Se les llamaba, a ver, Shukui. ¿Qué cosa? Shukui quiere decir criadores de cuyes, ¿ya? Criadores de quién? De Freddy, pe, Freddy Méndez, ¿no? Es un cuy grande, dice, no un cuy bebé. Ya, a ver, entre Freddy y Pajarito, ¿quién es más alto? Pajarito, dice la justa, ¿eh? Ya, ella les ha medido ya a los dos, ¿eh? Ya. Mentira, mentira. Profe, ni que estuvieras tan alto, dice. Bueno, por lo menos estamos defendiéndonos, ¿ah? ¿De quién Shukui? Ese Oscar hoy. Ese Oscar es un enfermo. Ajá, acá Oscar también dice Pajarito más grande, dice. Ya, Freddy más grande, dice Gabriela. Ya, muy bien. Sí, rapidito despiertan, ¿no? Ya, a ver, entonces, jóvenes, ¿qué clima tiene la región Suni? Su clima también sigue siendo templado, pero ahora ya es un templado con temperaturas un poco más bajas. Por lo tanto, dirás, pues, un templado frío. Ah, oh, frío, sí, frío. Ya, a ver, había una pregunta, creo. A ver. El mejor clima del mundo, frío con meditación, templado frío, ya muy bien, están bien. Templado frío, ¿ya? A ver, toponimia. La palabra Suni significa, ¿ya? Lo opuesto a tu profe Freddy, o sea,
alto, ajá, alto. ¿Qué más? Largo, su oreja de Freddy estará haciendo ya zumbidos, ¿no? O simplemente le pueden llamar tierras, tierras altas. Alguien dirá, profesor, ¿por qué le llaman tierras altas? Chicos, Costa, Yunga, Quechua y Suni son las regiones donde se practica la agricultura en forma altitudinal, de forma escalonada. Y la Suni va a ser la última región donde la agricultura se desarrolle de manera, ¿no?, bastante todavía activa. Por eso lo llaman tierras altas apropiadas para la agricultura, ¿ya? Ahora, ¿qué relieves hay en la Suni? Wow, la Suni es bastante accidentada. Aquí hay cañones, cañones. Aquí hay quebradas, más estrechas quebradas, ¿no? Aquí, aparte de cañones, existe, jóvenes, territorios, ¿ya? Vamos a poner así, con fuerte pendiente, muy accidentados. Ajá, muy accidentados. Eso sería la palabra correcta. Profesor, ¿y la fauna? ¿Todavía hay plantas ahí? Sí, todavía hay plantas. La planta más representativa de la región Suni, jóvenes, va a ser... ¿Qué plantita, profe? Obviamente vamos a poner acá la planta más representativa, el saúco. Saúco. Saúco, profe, ¿y ese saúco cómo, con qué otro nombre lo conozco? Tú lo conoces, hasta lo has comido de repente. Lo llaman también rayán o arrayán. Su fruto parece uva, pequeñitas, ¿ya? Saúco. ¿Qué otra planta? También tienes acá, hijito, la flor sagrada de los incas. La flor de la cantuta. ¡Ay, qué lindo, cantuta! Por eso, cuando te digan el examen, ¿cuál es la flor o la flor nacional del Perú? Cantuta, vas a decir, la flor de los incas, ¿ya? Saúco, cantuta. Aquí existe la cola, pero ya no de caballo, sino la cola de zorro, ¿ya? Esas que están colgadas de los peñascos, ¿ya? ¿Qué más? También tienes aquí plantas, por ejemplo, como el quinual. Quinual, o llamado también genua, lo llaman, jóvenes. Quinual o genua, ¿ya? Genual, algunos lo denominan, hijitos. Ya. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Flor de la cantuta, la cola de zorro, el quinual. Aquí también existe una planta llamada quisuar. Quisuar, ¿ya? Quisuar. ¿Qué más, profesor? También tienes una plantita llamada talla. Talla, talla, ¿ya? Etcétera. Pero siempre tienes que acordarte de quién. Del saúco. Siempre tienes que acordarte de la cantuta, que son las plantas más representativas. ¡Ojo! Cuando digo acá quinual, no es lo mismo que quinoa. La quinoa es otro. Es un grano, ¿sí o no? El quinual es un arbusto que predomina en estas regiones. Y a ver, en cuanto a la fauna, a los animales, ¿qué animales todavía hay acá? Su primo del zorzal. Aquí estará el zorzal, pero ya no gris, sino el zorzal negro, chihuahua negro, ¿ya? Aquí también tenemos animales como el cuy. Claro, esta es la región del cuy, pues. ¿Qué más, profe, aparte del zorzal negro, del cuy? Tenemos a un animal llamado Suni. De ahí también puede ser su nombre, ¿ah? Suni, o lo conocemos acá nosotros como ñandú. ¡Ay, qué lindo el ñandú andino! ¿Ya? Ahí está, Suni o ñandú. Zorzal negro, cuy, Suni o ñandú. Aquí también tenemos a las parihuanas, ¿no? Parihuanas, entre otros animales. Profesor, ¿de quién me tengo que acordar? Obviamente del cuy y del suni, o llamado también ñandú, ¿ya? Entonces, pasamos rápidamente a sus ciudades. ¿Habrá todavía ciudades acá? Sí, todavía hay ciudades. Por ejemplo, la ciudad de La Oroya. La ciudad de, por ejemplo, vamos a poner acá Puno. La ciudad de Juliaca, ¿ya? La Oroya, Puno, Juliaca, la ciudad de Desaguadero. Claro. Profesor, ¿otro lugar aparte de esos? Acá en Ayacucho podemos tener la ciudad de Puquio, por ejemplo, Puquio. La ciudad de Coracora, etcétera, etcétera. En la Suni, ¿ah? ¿Eh? En la Suni. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante la región Suni? Esta es la región límite, escúchenme, región límite de la
de la agricultura. Agricultura, ajá. La región Suni también se caracteriza por ser la región inicio de las heladas. Ajá, inicio de las heladas. La región Suni también se va a caracterizar, jóvenes, porque es la región ya más que profe, más accidentada de todas. Ahí está. ¿Es la región de quién? Región, atento, región del Cuy. Ay, qué lindo, ¿ya? Es la región del Cuy. Azul, ya están que me llaman un montón, pero ya, mejor que vibre nada más ya. ¿Qué vamos a hacer? Así sea emergencia. Ya, rapidísimo. ¿Qué hora tienen, por favor? 9:05, profesor. Gracias. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Aunque la ñusta me está botando ya. Que entre, sí, a ver. Nos sacamos la mugre, ñusta, sin polo, habla. Ya. Ya, ya. Esa ñusta, ya, dice. Pero ya, pues. Ya, pero venme, sin polo, ¿ah? Sin polo. Ya. No, la ñusta se rinde, ¿no? No se atreve, ¿ve, jóvenes? Sin polo le digo y no quiere. Ya, a ver. La región Puna, ya, a ver, la región Puna va desde los 4100 hasta los 4800 metros sobre el nivel del mar. Profe, ¿todavía había habitantes ahí? Sí, todavía había habitantes y a sus habitantes los denominaron con el nombre de, ya, aquí vamos a poner jatires. Jatire. ¿Por qué jatire? Se supone que jatire se le dice al pastor, ¿ya? Aquí se crían hartos camélidos, pues, a tus primos, ¿ya? Acá se cría bastante. ¿Qué más? Su clima de la región, Puna, ya es frío. ¡Hala! Así nada más, ¿ya? Es frío. Ya es frío, seco, obviamente, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Aparte de ser frío y seco, ¿cómo se le denomina a la región Puna? O sea, ¿cuál es su toponimia? Su toponimia, mis queridos niños lindos, preciosos, Puna significa soroche. Soroche. Puede significar mal de qué? De altura. Jóvenes, este soroche o mal de altura es una enfermedad, ¿eh?, que nos puede atacar a muchos cuando llegamos a zonas bastante altas, por lo cual, ¿no?, ya nos falta, ¿qué cosa? Obviamente el oxígeno. Obvio, pues, el oxígeno es uno de los factores importantes al escasear, por la que nos puede dar el famoso soroche, ¿ya? Listo. A ver, seguimos, mis queridos bebés. ¿Qué relieves hay en la Puna? En la Puna hay nevados, ¿ya? Hay nevados, hay ciertos nevados en la Puna, ¿eh? En la Puna también vamos a tener nosotros las mesetas. Las mesetas. Vamos a tener lagos. Vamos a tener lagunas. Obvio, ¿ya? Vamos a tener lagos, lagunas, mesetas. Vamos a tener aquí bofedales. Muchos de ustedes ya conocen, pues, los nevados, ¿no? Mesetas también, lagos también. Pero, ¿qué cosa es un bofedal, profesor? Los bofedales son, pantanos, pero en la región andina, ¿ya? Recuerden que como las aguas desde los cerros empiezan a filtrarse, ahí empieza a aparecer harta vegetación y cuando tú logras, ¿no?, caminar sobre él, empiezas a hundir. Esos son los bofedales. Ah, yo sé que has pasado. ¿Quién no ha caminado por estas zonas, no? Sería el colmo que me digan, yo no, jamás. Mis piecitos nunca han pisado esas cosas, van a decir, no creo, ¿ya? A ver, ¿qué plantitas hay en la región, chicos, en la región eminentemente Puna? La planta más representativa es la famosa puya, ¿de qué? Puya de Raimondi. Esa planta es lo máximo, pues. Profe, ¿y en quechua cómo lo llaman ese puya de Raimondi? Lo llaman titanca. Te puede venir con ese nombre, ¿ah? ¿Eh? Con su nombre original, titanca o puyas de Raimondi, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos también acá las totoras, totoras. Ya, tenemos aquí también, jóvenes, aparte de la puya de Raimondi, la totora, tenemos el quinual, ¿ya? O genual lo llaman algunos. Y, pero, aparte de esto, tenemos el junco. Pero hay una planta típica de la región Puna,
el famoso ichu, ajá, el ichu, la champa, la champa. Champa es como tu cabello, todo trampauma estás, ¿no? Cuando no te peinas. ¿Cuál va a ser, la, digamos, lo más representativo, profesor, de la región Puna? Las puyas de Raimondi, el ichu y obviamente las totoras. Eso van a ser lo más representativo de la región Puna, porque en el examen te puedes decir, ¿cuál es la región de la puya de Raimondi? ¿Cuál? La Puna. ¿Cuál es la región del ichu? Obviamente la Puna, ¿ya? Animales. Ojo, ¿habrá todavía en la región Puna animales? ¡Claro! Aquí tenemos hartos animales como ¿quién? Por ejemplo, la llama, la vicuña, ¿qué más? El guanaco, guanaco, la alpaca, la vizcacha, ajá, la vizcacha, aunque la vizcacha también abunda acá, en la región Suni. ¿Ya? Voy a ponerlo acá, ¿ya? Vizcacha también. Vizcacha. Pero también hay en la región, obviamente, Puna, aparte de la vizcacha, está la famosa chinchilla. Chinchilla, ¿ya? Estos serían algunos de los animales más representativos de la región Suni, aunque acá también tenemos las huachuas. Huachuas. Alguien dice, profe, en castellano, ¿qué cosa es huachua? Es el pato andino, pues jóvenes, ¿ya? Es el pato andino, el pato silvestre. Pero aquí, obvio, los animales más representativos tienen que ser llama, vicuña, guanaco, alpaca, los auquénidos, ¿ya? Esos serían los más representativos de esta zona. Profe, ¿y el pájaro o el ave roquero del Perú dónde está? También acá. El ave roquero del Perú se llama acaclio, ¿ya? O llamado también pito. Ah, pito, ajá. Ya. Ciudades, ¿qué ciudades hay en la región Puna? Profe, ¿hay ciudades todavía? Ciudad de Cerro, ¿Cerro de qué? Cerro de Pasco. ¡Hala! ¿En la Puna? Sí. La ciudad de Calloma, ¿ya? Calloma. ¿Qué más? ¿Ya? Cerro de Pasco y una ciudad llamada Junín, ubicada en el departamento de Junín, ¿ya? Es una ciudad pequeña, pero se encuentra ubicada todavía en la región Puna. Pero entre las ciudades más grandes e importantes, la única que tienes que recordar, obviamente, Cerro de Pasco. Ojo, el que le está malogrado en los exámenes es este de acá, Puno. ¿Puno por qué, profe? Porque te dicen, ¿no? La ciudad de Puno se encuentra ubicada en la región, y tú agarras la lógica y dices, Puno, Puna. La rima agarras y ya está, lo marcas Puna. Pero en realidad Puno no está en la Puna, está en la Suni. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué importante tiene la región Puna? Es la región, vas a poner así, región de lagos y lagunas. Es la región, a ver, atentos, ¿ya? Región de los auquénidos. Ya, a ver, región de Lagos y Laguna, región de los auquénidos, región de la puya de Raimondi. Eso es lo que tienes que recordarte de la región Puna. Y rapidísimo vamos a la Janca, que va desde los 4800 a más, ¿ya? A sus habitantes, profe, ¿los llamaban de alguna manera? No, porque no había habitantes, pero aunque en algunos libros sugieren utilizar esta palabra, los famosos Riti Runas, o sea, las personas de las nieves, ¿ya? A ver, profe, su clima, aquí su clima es gélido, gélido, clima glacial, o simplemente en tu examen te puede decir clima muy frío, ¿ya? Así también te puede decir, glacial, gélido o muy frío. Profesor, ¿qué significa la palabra janca? La palabra janca significa blanco. La palabra janca significa maíz, pero no maíz tostado, sino maíz reventado. En algunos libros solo lo ponen maíz tostado. Eso nos puede inducir a un error, porque se supone que las cordilleras están, ¿no?, cubiertas de glaciares, aunque en los últimos años, por este proceso del calentamiento global, las cosas se van invirtiendo. Pues, ¡ay, qué miedo! ¡Qué relieves! En la región Janca existen los glaciares, existen, jóvenes, los picos, existen los circos,
¿ya? Existen las morrenas. Esos son relieves típicos de la región Janca. Obviamente también es una zona bastante accidentada, ¿ya? Ahora, ¿habrá todavía plantas? Oigan, las plantas increíblemente pueden ubicarse hasta ciertas altitudes, ¿ah? Aquí existe la planta más representativa llamada yareta. ¿Ya? La yareta. Esta es una de las plantas que absorbe humedad, ¿no? Que genera humedad en los suelos. Importantísima. Muchos habitantes aún lo utilizan. ¿Por qué? Porque esta planta sirve como combustible. Pueden, ¿no?, cocinar con esta planta. Y además en algunos lugares hasta como planta medicinal. Yareta. Aquí ya los musgos, cada vez escasos, ¿no? Musgos, hay líquenes, ya, pero ya en menor medida. ¿Cuál es el arbusto, la planta más representativa? Obviamente la yareta, ese es lo más representativo de la región Janca. Profe, ¿hay animales? Sí, pues ¿en dónde sí hay animales? Pero acá el animal más representativo es el cóndor. Profe, ¿por el calentamiento global el cóndor ya vive en la costa? Sí, también. Los cóndores han migrado hacia la costa porque ahí encuentran mayor, pues, cantidad de comida. Recuerden que los cóndores son carroñeros, entonces cuando las aves guaneras mueren, estos se alimentan de esto, ¿no? Y por lo tanto ya muchos de estos cóndores ya están en la costa y ya no en la región Janca. A ver, ¿habrá ciudades acá? Acá la Pirinaca, pues dijo, no hay ciudades, ¿ya? Pero sí hay centros poblados, como por ejemplo La Rinconada, La Rinconada, esto en Puno, ¿ya? La Rinconada. Está pues sobre los 5.000 metros de altitud, La Rinconada. Esto también existe, ¿gracias a qué, profe? Existe esto gracias a los yacimientos mineros que se pueden extraer ahí. Oro, pues, ¿no? La cantidad. Profe, La Janca entonces es la región más alta, es la región más fría, ojo, y seca. ¿En qué aspecto se refiere seco? A que el aire ya no tiene humedad, ¿ya? La región Janca se caracteriza, aparte de ser la más alta, la más fría, la más seca, por ser la región de precipitaciones. Precipitaciones, ¿qué tipo de precipitaciones, profesor? Sólidas permanentes, ¿ya? Sólidas. Aquí siempre granizo, nieve, está cayendo de manera constante y continua. Vamos para la Ruparupa, ¿ya? La Ruparupa, profesor, rapidísimo. La Ruparupa se extiende desde los... aunque esta altitud es ligeramente controversial, ¿ah? Se extiende según los autores, inclusive según el mismo Javier Pulgar Vidal, desde más o menos los 400 hasta los 1000 o 1500 metros sobre el nivel del mar. Profe, ¿eso está mal? Sí, porque hay lugares que no se ajustan a esto. Hay muchos sectores de la selva que por su flora, su fauna, inclusive por su clima, deberían ser considerados selva. Pero por su altitud tendrían que dejar de ser selva, ¿no? Porque recuerden que la altitud es el criterio más importante. Ahora, esto por eso les decía, muchachos, a veces tomarlo como un término, digamos, de manera bastante ortodoxa, muy fiel, vamos a tener errores. Hay que tener un poquito de mente abierta para saber que cuando Javier Pulgar Vidal escribió este texto, tuvo ciertos errores. No ha habido pues una precisión exacta. Además estamos hablando de cuestiones de flora y fauna. Jamás van a tener una ubicación altitudinal exacta en todos los lugares. Las condiciones son variables, ¿ya? Por ejemplo, un caso muy típico. Si ustedes escuchan de la ciudad de Oxapampa, a ver, pregunta del millón, ¿en qué región natural lo ponemos? ¿Costa, Yunga, Quechua, Sunipuna, Janca, Ruparupa u Omagua? Vamos, los espero su respuesta. ¿Ya está? ¿Respondieron, señorita? Se han dormido, creo. Oscar Calderón dice Ruparupa. Ya, Ruparupa. ¿Qué dicen los demás? A ver. Ruparupa, Ruparupa, Ruparupa. Todos. Eso es sinvergüenza. Ya, es que no quería escribir doble, jóvenes. A ver.
Gracias. Ruparupa, 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 denidi, ruparupa, ya bacán. Miren, eso es lo tradicional, ¿sí o no? Por eso hace rato cuando ustedes me decían, dice Ayacucho tiene 7. Ustedes se complican solos porque se aferran a una idea, ¿no? Pero ahora les voy a demostrar que esto no es exacto. La ciudad de Oxapampa, efectivamente, por muchos autores, está catalogado dentro de la ruparupa. Y si le hacemos caso al criterio altitudinal, Ruparupa, jóvenes, o mejor dicho, la ciudad de Oxapampa ya no tendría que estar en la Ruparupa. ¿Por qué? Porque su altitud de la Ruparupa, exagerando, va desde los 400 hasta los 1500, o exagerando hasta los 1000, ya 1000 a 1500. Y Oxapampa está sobre los 1800 metros sobre el nivel del mar. Entonces alguien me dice, ¿Oxapampa 1800? Sí. Entonces ya no sería Ruparupa. ¿En dónde tendríamos que catalogar a la región o a la ciudad de Oxapampa? Obviamente en la región Yunga. Por eso, estas cosas de acá son temas muy genéricos. Ya con temas polémicos nunca hay que meternos, solamente hay que conocer lo esencial. Ya, entonces, imagínense, ¿ya? Si solo tomáramos en cuenta el término altitud, tendríamos problemas para algunas cositas, ¿ya? Sí, 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 ya, correcto. Ñusta, y mío, ¿cuándo vas a escribir? ¡Qué horror! ¿Cuándo te animas? Si tú bailas, yo bailo. Aunque yo no sé bailar, pero si me retas, puedo bailar. ¿Ya estamos al aire? ¡Uy! ¡Ya! ¡Sañú estoy! Esta que me distrae, ¿eh? Hay que bailar, me dice. Ya, Ñusta, perreamos, habla. ¿Qué dices? Ya, tú dirás, ¿ah? Me tienes que decir con 2 días de anticipación para venir preparado, siquiera para practicar, para darme una aceitadita. Ya, a ver, ya, jóvenes testigos, ¿ah? La Ñusta me está retando a perrear, ¿ya? Bueno, recordaré mis viejos tiempos, ya, a ver, atentos. Ya, la Ruparupa tiene un clima, obviamente, tropical, ¿ya? Igual que la Omagua, su clima también va a ser tropical. Ambos van a tener el clima tropical. Miren, entre la Ruparupa y la Omagua, las condiciones van a ser casi las mismas, entre flora, fauna, ¿ya? Lo único que va a cambiar entre estos dos es su altitud y el tipo de relieves que van a tener. Pero sin duda, ustedes saben que la zona más lluviosa de nuestro territorio peruano es la selva alta o la Ruparupa. Por lo tanto, yo lo puedo poner, es un clima tropical, o sea, caluroso, pero acompañado de ¿qué? De lluvias, lluvioso. Ajá, así lo podemos poner, ¿ya? Lluvioso. Profesor, ¿qué significa la palabra Ruparupa? La palabra Ruparupa significa, ¿ya? Caliente, caliente. Caliente, caliente. O para algunos significa ardiente, ardiente. Pero, profe, yo no entiendo por qué hay la necesidad de escribirlo 2 veces. Es que la gente que habitaba en esta zona tenía la costumbre de, al momento de hablar, repetir el término 2 veces. De ahí viene, pues, ese término de decirlo rupa rupa, ¿no? Ya caliente, caliente o ardiente, ardiente. Hoy en día ya no, pues porque la gente que vive en la selva alta ya no son gente oriunda, originaria, sino ya son más forasteros que han llegado por motivos de trabajo, por motivos de tantas cosas que existen. Profesor, ¿qué relieves hay en la rupa rupa? Recuerda, hijo, lo que estudiamos. Hay pongos, hay cuevas, ajá, cuevas. Hay valles, pero valles longitudinales, ¿no? Valles longitudinales. ¿Qué más hay, profesor? También tenemos las cataratas, cataratas. Ahí está, cataratas. Ajá. Profe, y en cuanto a la flora, ¿qué plantitas existen? ¡Wow! Acá sí es complicado determinar. En ambos es complicado porque la vegetación casi está en todos lados. Ya, pero si hablamos de las plantas, en la Ruparupa, la planta más representativa, las orquídeas. Orquídeas. Ya, aquí están la mayor cantidad de orquídeas, pues, jóvenes. Orquídeas. ¿Qué más tenemos acá, profe? Tenemos el nogal, ajá. Tenemos también, por ejemplo, en la Ruparupa tenemos los árboles madereros como el cedro, ya. Tenemos la caoba.
caoba, tenemos por ejemplo plantas como el tornillo, ¿ya? Entre otros. Pero plantas muy representativas de esta región, tú podrías decir orquídeas y podrías poner el famoso pan de árbol. Pan de árbol, ¿ya? Pan de árbol. Esos son muy representativos de esta región llamada Ruparupa. Profe, ¿y la fauna? Ya, la fauna vamos a compartir entre ambos, pues. Pero hay un animal muy representativo de esta región. ¿Cuál es, profesor? El animal más representativo de esta región se llama el gallito. ¿Qué gallito? El gallito de las rocas. Ajá, gallito de las rocas. A ese gallito de las rocas lo conocen también con el nombre de tunqui. Así es que por favor, no falles a gallito de las rocas, el tunqui. A eso nada más lo vamos a poner para que llame su atención de ustedes. Profe, ciudades aquí hay, sí, un montón. Está la ciudad, por ejemplo, podemos poner las más conocidas, ¿no? Ciudad de La Merced. La ciudad de San Ramón. La ciudad de... vamos a poner, a ver, ¿qué ciudad, profe? La Merced, San Ramón. Aquí estaría tu ciudad favorita, Pichari. Ajá, Quimbiri, San Francisco. Ya, Bagua. Entre otros. Profe, ¿y Oxapampa? También, pues necesariamente tenemos que ponerlo porque así está considerado en la mayoría de los exámenes, ¿ya? Listo, profe, importancia. Esta región de la Ruparupa se caracteriza por ser la región más lluviosa, por ser la región más nubosa, por ser la región, escuchen bien, lluviosa, nubosa, y es la región del ave nacional del Perú, del ave nacional del Perú. ¿Quién es el ave nacional del Perú? Obviamente el gallito de las rocas. Profesor, y en la Omagua, ¿de dónde a dónde se extiende? Se extiende desde los 80 hasta los 400 metros sobre el nivel de ¿qué? Del mar. Su clima es tropical, ¿ya? Profe, y cuando hablamos de su toponimia significa peces o región de los peces de agua dulce. Eso quiere decir, ¿ya? Región de los peces de agua dulce. Pero también la palabra Omagua es el nombre de una tribu, ¿ya? De los Omaguas. Obviamente, profe, relieves, acá es fácil, pues. Puedes hablar colinas, ¿qué más? Altos, ¿ya? Restingas, restingas. También recuerden otro, las famosas tahuampas, ajá. Ya, tahuampas, los meandros, los barrizales, entre otros. Ya, eso sí lo hemos conocido a detalle, por relieve hemos trabajado. ¿Qué plantas debes acordarte en la región llamada Omagua? La planta más representativa, mis queridos bebitos, ¿ya? La planta más representativa va a ser la famosa Victoria Regia. La Victoria Regia viene a ser unas plantas acuáticas en formas redondeadas que están sobre lagos, sobre ríos, ¿ya? De la selva baja. Victoria Regia, ¿la uña de qué? Uña de gato. Está el sangre de grado. Sangre de grado. Está una planta que ha generado mucho caos y desolación en la selva peruana, brasileña, colombiana. ¿Cuál? La famosa, ya, a ver, el árbol del caucho. El caucho, sangre de grado, caucho. Aquí también podemos mencionar otros árboles eminentemente madereros. Aquí se genera una polémica. Y he ido observando que ha habido exámenes que han preguntado así. ¿Cuál sería la región de mayor extracción maderera en el Perú? A ver, región de mayor extracción maderera en el Perú, hablen. Región de mayor extracción maderera en el Perú. Entre los dos, ¿Ruparupa o la Omagua? ¿Cuál marcarían, bebitos? ¿Cuál marcarían? A ver, ¿cuál de los dos? A ver, ¿cuál de los dos marcarían, mis queridos niños? ¿Cuál?
hablen, ¿cuál de los dos marcaría? Mayra dice Ruparupa. Ya, Ruparupa, Mayra, ¿quién más? Otro dice Omar. Ya. En ese caso, cuando te dice de mayor extracción maderera, vas a marcar Omagua, hijo. Recuerda, Madre de Dios, Loreto, son las zonas donde la extracción maderera es muy fuerte, ¿ya? Profe, ¿y los animales? Acá sí, pues hijo, conoce a toda la boa, la maldita boa. Ajá. ¿Qué más, aparte de la boa? Acá tienes, jóvenes, al famoso tapir. Tapir, 590, no, no, lo. Acá tienes a la boa, al tapir, al ronzoco, que es un cuy gigante, ronzoco, es un frédipe, ¿ya? Ronzoco. Aquí tienes también a un animal muy bonito, muy bonito. ¿Cuál sería? El oto, otorongo. A este otorongo, mis queridos bebés, comúnmente ustedes lo llaman como jaguar. Ojo, el jaguar no existe en nuestra selva. El jaguar no existe, su nombre correcto es el otorongo, ¿ya? Otorongo. Aquí existen hartos papagayos. Papagayos, ¿ya? Ya, etcétera. Profe, ¿y el tunche? El tunche no es un animal, pelo, ya no es. Profe, ¿ciudades hay? Sí, ciudades. ¿Cómo? Iquitos. Ay, ñañito, ¿ya? Iquitos. Esta es la ciudad de Tarapoto. Tarapoto. Ajá, Tarapoto. Está la ciudad, por ejemplo, de Pucallpa. Está la ciudad de Puerto Maldonado, entre otros. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante? Dirás que es la región más calurosa de todas. Es la región más biodiversa de todas. Es la región con mayor recurso hídrico de todas. ¿Ya? Recurso hídrico. ¿Ya? Esas características, mis queridos bebés, tienes que manejarlo tú. A ver, entonces, rapidísimo, si yo, a mí me dicen, ¿ah? ¿Cuál es la región denominada planta del maíz? Tú tendrás que decir Pechala. ¿Peces de agua dulce? Omagua. ¿Soroche o mal de altura? Puna. ¿Tierras con clima templado? Quechua. ¿Valle cálido? Yunga. ¿Mujer estéril? Yunga. Si me dice región del ave nacional, Rupa Rupa. ¿Ya? Gallito de las rocas. Región de la flor nacional, la cantuta. Región, Suni. Ah, región del mejor clima, Quechua. Región despensa del Perú, Quechua. Región de los huaicos, Yunga. Región más poblada, Chala. Región andina más poblada, Quechua. Ajá, entonces con esas características yo creo que no vas a tener problemas, ¿ya? A ver, preguntitas, mis niños, preguntitas antes de retirarnos. Sihua, no, Sihua es otro, ¿ah? El Sihua es otro, el Sihua es un roedor, el ronzoco es un, vamos a decir, es el puma, pero netamente amazónico, pues ya, como les decía, también podemos encontrar panteras, sí es cierto, pero el jaguar es lo mismo que, en este caso, el otorongo, ¿ya? Así es que no confundan. Ah, otra preguntita, señorita. ¿Cuáles son? Valles en forma de U. Ya, valles en forma de U generalmente se encuentran en la región Puna y en la región Janca, porque son producto de la erosión glacial en forma de U. En cambio, los valles en forma de V corresponden a los de la Quechua, a los de la Yunga, a los de la costa, inclusive a los de la selva. Esos son forma en V porque están originadas por los ríos. Sí, todo el Brain a la Rupa Rupa, todo el Brain, ¿ya? Rupa Rupa, ajá, esa es pregunta que ya se ha reiterado en exámenes y no deberían fallar ustedes, ¿ya? Muy bien, mis estimados, lindos, lindas, churros, churras, nos vemos la próxima semana, por favor repasen, ¿ya? Y ya no sean infieles, por favor, por culpa de ustedes, ¿no? La juventud está perdida. Así todavía, ¿no? Mentira. Ya, chao, bebés. Ñusta. Miren a Ñusta. Qué miedo. Ahí está su banca de Ñusta. Ya. Nos vemos.